¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo webinar de Paisaje Íntimo. Bienvenidos, eh, qué bueno que se hayan podido dar un espacio para poder acompañarnos en nuestro nuevo proyecto eh, donde queremos charlar un poquitito con ustedes y contarles eh, sobre nuestra forma de entender la fotografía y también quizás un poco de dónde viene nuestro nombre Paisaje Íntimo. Entonces vamos a tratar de justamente tomando este espacio y esta posibilidad de poder hablar un poco de la mirada personal en la fotografía de paisaje, de poder eh, también contarles de pasada de dónde viene el concepto de paisaje íntimo, de qué se trata, eh, en qué nos puede servir a nosotros, en fin. Bueno, hay muchas cositas que vamos a conversar hoy día y mientras vamos esperando que se vaya sumando un poco de gente, vamos a esperar unos poquitos minutos. Eh, voy a ir saludando porque ahí vi que eh, Lilian ahí en el chat me está saludando de, pu de Puerto Rico. Eh, Alberto me dice: Hola, hola Alberto, bienvenido. Y bienvenidos todos quienes nos, nos, nos están eh, acompañando en, en esta nueva transmisión de Paisaje Íntimo. Eh, bueno, voy a ir contándoles un poco de qué vamos a conversar hoy día. Ahí Sebastián también me saluda: Hola Sebastián, bienvenido. Eh, bien. ¿De qué trata hoy día eh, la conversación, de qué trata hoy día esta charla que, que les presento? Eh, la fotografía de paisaje es una fotografía que más o menos eh, en algún punto cuando uno estudia se puede volver un poco tradicional. ¿En qué sentido? En el sentido en que eh, vamos todos a los mismos lugares quizás y vamos siempre con la idea de la foto postal. Nos va marcando un poco... Este esta búsqueda de repetir algunas imágenes que nos llaman la atención o imágenes que nos parece atractiva. Entonces incluso llega el punto en que viajamos a esos lugares y queremos volver eh, en nuestro archivo con la, misma, con la misma fotografía. Y todo esto está muy bien, es parte de la exploración y de las decisiones personales de cada uno. Pero también creo que cuando uno se va adentrando ya, en lo que es la fotografía de paisaje y empieza a estudiar un poco más y ya eh, lleva un par de años de recorrido, empieza a sentir la inquietud de empezar a explorar otro tipo de, de, de fotografía. Siempre en el paisaje, porque eso es lo que a nosotros nos motiva, lo, lo que nos, nos emociona, lo que nos gusta, pero eh, quizás la, 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 el interés es retratar el paisaje de una manera diferente. O sea, buscar una representación distinta de lo que estoy viendo que se puede hacer un poco más original que puede ser un poquito más creativa y, y más que original y creativa en el fondo que nos haga mucho más sentido a nosotros mismos nosotros estuvimos en tal parte y nos llama la atención algo y ese algo que a veces no es el gran paisaje no es el paisaje amplio no es el paisaje más obvio por decirlo de alguna manera, eh, nos empieza a llamar y tenemos ganas también de retratarlo. Eh, entonces vamos a ir hablando eh, a través de esta charla de justamente cómo podemos ya empezar a explorar esta otra posibilidad o esta otra área de, de lo que es el paisaje. O sea, ya vamos camino a una mirada más interior, una foto más irrepetible o una foto sobre todo que tenga mucho más sentido para mí. En el fondo yo hago fotos y eh, creo que a todos nos pasa que fotografiamos el paisaje y lo que queremos es llegar después a la casa y ver que, eh, que dos años después miro esa foto y esa foto me vuelve a revivir esas sensaciones o esas emociones que yo sentí estando en el lugar. Entonces eh, vamos a tratar de ir un poquito en esa línea. Voy aquí, me están saludando en el chat. Gustavo, bienvenido Gustavo. Eh, María también me saluda de Buenos Aires. María Alejandra, hola María Alejandra, gracias por acompañarlos. Mariela, ¿cómo estás Mariela? Bienvenida también. Qué gusto verte por acá y qué bueno que eh, te puedas haber hecho un espacio de a acompañarnos. Y bueno, a todos eh, el agradecimiento porque la verdad es que no tiene sentido estar hablando aquí solo si no hay alguien que esté recibiendo al otro lado y vayamos interactuando un poco eh, a través de este espacio. Ok, no me voy a extender más en hablar yo y yo creo que ya es momento de que empecemos a revisar un poco el material que tengo preparado. Así que me voy a quitar un poco de la pantalla para empezar a preparar la presentación ya. Y ya voy con ustedes. Y... Ok. Aquí voy a aparecer pequeñito y ahí ya eh, vamos a poder revisar la presentación y voy a estorbar menos eh, acá. Bueno, ya estamos en lo nuestro, ya estamos en eh, la temática y empecemos entonces a desarrollarla. Cuando veo que Luis Maldonado también se suma. Hola Luis, bienvenido. Qué bueno que también te puedas sumar y acompañarnos. Vale, empecemos entonces a explorar y recorrer este tema y por supuesto los dejo invitados a todos a que a través del chat vayan haciendo todas las consultas o comentarios que vayan haciendo en el camino. También eh, no pregunté, pero ruego que me confirmen que me están recibiendo y escuchando bien. Eh, ahí en el chat por favor me van poniendo también que el audio se escucha bien, que el video se ve bien para, para que nos aseguremos que todos tengamos una buena experiencia. Eh, Ahí. Hola, bienvenido Benjamín, gracias gracias por sumarte también a, a saludar, buenísimo verte por acá. Ok, eh, brevemente, para quienes no me conocen voy a hacer una presentación muy breve, eh, yo soy un fotógrafo serenense chileno, La Serena es una ciudad que está... Al norte de Chile, está en, a 600 kilómetros de Santiago, la capital, por si alguien no ubica. Y eh, yo vivo en esta zona, soy periodista de profesión y soy fotógrafo de vocación, digamos. No soy un fotógrafo que tenga una carrera de fotografía. No estudié de manera formal esto, sino que solamente a través de ver libros, de ver videotutoriales y de... De, de tomar algunos talleres específicos con ciertas personas eh, fui aprendiendo eh, e, e, e incursionando en esta en esta materia me gusta mucho la fotografía y la fotografía eh, de montaña al menos inicialmente hoy día me encanta la fotografía de montaña pero ya he ampliado un poco mi abanico a otras áreas también de, del paisaje en general me gusta el paisaje en general eh... Me gusta, gracias por eh, ahí me están confirmando que, el, que se escucha bien el audio y se ve bien el video. Eh, así que buenísimo. Eh, también eh, esto lo dije en el webinar pasado. Pero eh, hay algunos seguramente no estuvieron en el webinar pasado. Que va, va a verse medio raro a veces porque estoy mirando en vez de la cámara. Estoy mirando hacia arriba. Y es porque tengo separado en dos pantallas. Eh, una cosa es donde, donde proyecto el PowerPoint. Y otra cosa, por un tema técnico, es donde veo, voy viendo el chat. Entonces el chat lo tengo que mirar acá arriba. Así que discúlpenme si se ve un poco raro eso. Ok. La, la segunda ciudad más antigua de Chile, me, me añade ahí eh, Luis, eh, sí, es un buen dato también para, para que la gente que no conoce esta zona se la, lo sepa. Y eh, Michael me dice, se nota la preocupación por tener buen audio, y qué bueno Michael. Eh, sí, eh, es importante para nosotros que, que quede un buen producto de, de, de esto que estamos presentando. Bueno, volvamos a lo mío. Fundador de Paisaje Íntimo, les voy a contar brevemente las láminas que vienen, qué es Paisaje Íntimo. Eh, y eh, aquí están mis redes sociales en caso de alguien quiera ver mi trabajo personal. Bueno, en Paisaje Íntimo vamos compartiendo lo que es el trabajo que hacemos colectivo, donde hago entrevistas y mostramos un poco más el trabajo de otras personas. Eh, pero aquí van a poder ver: eh, Paulo Olivier H es mi nick, eh, me pueden encontrar en Facebook, eh, en Instagram o en Twitter, bajo ese nick, y o ese bajo esa arroba. Y pauloolivier.com mi página web personal, por si alguien quiere eh, mirar un poco más sobre mi, mi trabajo personal fotográfico. Bueno, Paisaje Íntimo es un proyecto que nació hace un poquito más de tres meses, eh, que es hijo de la pandemia, le digo yo, porque estaba la idea de hacerlo, pero no, no teníamos el apuro a hacerlo. Teníamos, porque no sé si está mi compañero Christian por acá, pero es el colega con quien vamos desarrollando este proyecto en conjunto. Eh, pero producto del tema de la pandemia no, y de quedarnos en casa, se nos acelera la, la, aceleramos un poco la opción de empezar a generar este, este, este proyecto y empezar a generar contenido. Entonces, eh, tenemos página web, tenemos canal de YouTube, tenemos redes sociales, pero lo más potente son la web y eh, el canal de YouTube, donde tenemos más de 60 videos hoy día, yo creo que más cerca de 80 videos publicados, gratuitos, que están ahí disponibles con entrevistas a grandes fotógrafos de diferentes partes del mundo. Tenemos un podcast donde vamos dando distintos consejos sobre distintos temas. Hay un podcast que dedicamos a la composición, otro que dedicamos a la fotografía de costa. Además tenemos un análisis compositivo, o sea, la gente nos envía fotos y desde esta vereda les damos una, una pequeña retroalimentación. Estamos semanalmente publicando por lo menos dos videos diarios, así que ojalá se puedan suscribir eh, y nos vayan acompañando en este viaje que iniciamos desde aquí, desde esta parte de Sudamérica. Eh, Marcela Reyes. Hola Marcela. Eh, Marcela, me... disfrutando de tu conocimiento después de un gran taller de composición. Bueno, sí, hace, terminó hace poquito un taller de composición que de los que hago y Marcela es alumno, así que qué bueno verte por acá de nuevo. Cristian, buena Cristian, ahí está mi amigo Cristian y don Manuel también, qué bueno, qué bueno chicos, que, que me siento acompañado por gente querida, genial. Bueno, gente, entonces eh, aquí está la página web y en Paisaje Íntimo publicamos lo mismo que publicamos en el canal de YouTube, en la página web, pero además eh, vamos a veces publicando lo que son eh, artículos. O sea, vamos escribiendo algunos artículos que no tienen video pero que también pueden ser interesantes que los revisen Y vamos ahí eh, repartiendo la información entre una y, y otra Así que los dejo invitados a que revisen las dos cosas y ojalá se suscriban al canal Y ojalá eh, también se suscriban al blog para que les vayan llegando todas las novedades, novedades que vamos generando Esto es cortito y es una declaración de principios que hago siempre que doy una charla o que inicio un taller Que es un poco mi forma de entender la fotografía entonces, aquí a mano izquierda, lo que están viendo es la foto antes, la, que es sola, la foto que sale directamente de mi cámara, y a la derecha es la foto que sale de mi computador. Eh, yo me, me, me considero me trato de definir como un fotógrafo purista, en el sentido de que eh, me gusta hacer todo lo posible por resolver las fotos en terreno y no eh, en el computador. Y después, en el computador, lo que hago es un ajuste básico del RAW, porque los RAW son formatos. Crudos que vienen muy deslavados, entonces básicamente ajusto contraste y termino mi fotografía. No me demoro más de un minuto dos minutos por ajustar las fotos, no, no me tomo más tiempo que eso. No trabajo por capa, no, no le agrego filtros eh, a través digitales. Ah, esto no me hace ni mejor ni peor sencillamente a mí me hace más sentido la fotografía así y lo, esto lo digo también porque quiero que sepan que al menos las fotos que van a ver durante mis presentaciones que son mías tienen hecha, están hechas bajo esta lógica de tratar de conseguir la foto en cámara y no después en el eh, computador aquí Manuel gracias por seguir eh, gracias por compartir la generosidad eh, gracias Manuel quien Ignacio Valenzuela desde Puerto Aysén Hola Ignacio, bienvenido y un saludo para allá eh, para esa parte tan bonita de Chile. Patricio Carmona, hola, bienvenido Patricio también. Bueno, voy saludando a la gente. Vale, parto con esta frase que es un fotógrafo que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Henry Cartier-Bresson, que no es precisamente un fotógrafo de naturaleza ni de paisaje, sino que es un fotógrafo más documental de, de calle. De calle pero que es eh, un trabajo admirable, a mí me encanta su trabajo. Y dice esta frase, la cámara es un cuaderno de bocetos, un instrumento para la intuición y la espontaneidad. Y lo que me gusta mucho de esto es justamente eh, esto del cuaderno de bocetos y eh, el instrumento para la intuición, intuición y la espontaneidad. O sea, él nos sugiere que la cámara es para ensayar para probar cosas para no descartar nada y para ir buscando. Nos guiamos por nuestra intuición, somos espontáneos, de repente se nos ocurre hacer algo y lo probamos y vemos si resulta o no resulta. Entonces vamos haciendo bocetos con la cámara hasta que de repente vamos encontrando algo que nos parece más interesante o que nos hace más sentido. Vale, ¿qué es el paisaje íntimo? Primera pregunta que vamos a responder en esta en esta charlita que eh, está estimada más o menos en una hora y media. Eh, no va a ser como el webinar, que el webinar estuvimos hablando como tres horas la, la vez anterior. Eh, va a ser un poquito más corto esto. Aunque capaz que me alargue después. Pero no, la, la intención es eh, no, no, no estar tanto rato acá. Bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Qué es el paisaje íntimo? El paisaje íntimo, una definición ya eh, tratando de llevarlo a una definición, o como yo lo entiendo, o como lo entendemos en paisaje íntimo, es una aproximación a la fotografía de paisaje en la que el autor busca conseguir una mirada más personal, mucho más conectada con sus, con sus percepciones del entorno que con obtener represent una representación fiel de lo que está observando o sea vamos un poquito más allá de documentar solamente lo que estamos viendo sino que empezar a buscar cosas o eh, de repente sentimos emociones o percibimos algo y eso tenemos queremos llevarlo de alguna manera a una fotografía o traducirlo a una fotografía eh, las fotos hablan más del autor que del paisaje mismo eh, y un poquito más adelante vamos a desarrollar más este concepto, pero generalmente estas fotos que definimos como de paisaje íntimo en realidad muestran mucho más la mirada del autor o lo que el autor siente o lo que el autor sabe en técnica que eh, el paisaje mismo. El, el paisaje empieza eh, a perderse la referencia, entonces la foto hace que sea difícil reconocer el lugar, sea difícil tener mucha información, sino que sencillamente nos vamos mucho más a lo que es las sensaciones. Aquí por ejemplo vemos a la derecha eh, una imagen que es en el mar eh, y es jugando un poco con el pasar del agua a una velocidad más o menos alta. Eh, y lo que, lo, lo que buscaba era capturar esta sensación como de, de vitral que se generaba en el agua pasando y con este color de piedras que había que era muy bonito ahí bajo el agua. Entonces esta foto ustedes no pueden saber dónde se hizo porque ya no tiene informaciones referenciales, no, no le está entregando mucha información. Y de alguna manera van a tener que tratar de entender lo que el fotógrafo quiso mostrar acá. Y a algunos le va a hacer sentido y a algunos no le va a hacer sentido porque es parte del juego, ¿no? Entonces aquí una aproximación y una comparativa. Más o menos vamos a ir viendo varias, pero una primera comparativa. Entonces, eh, cuando hablamos del paisaje tradicional o paisaje amplio, o yo lo voy a llamar en este caso paisaje exterior. Eh, lo que estamos buscando sobre imágenes que representen lo que estoy viendo, más documentales, más realistas, que eh, entreguen tanta información que, que las personas son capaces de reconocer de qué estamos hablando. La foto de la izquierda es una foto que los que conocen el norte se podrán imaginar más o menos a qué tipo de paisaje pertenece. Es muy documental. Eh, si bien tiene una búsqueda de una cier un cierto mínimo grado de abstracción en realidad está documentando el cerro bonito que teníamos que tenía ahí al frente entonces hago una foto porque me gustan las formas eh, las líneas que se generan los círculos ok pero yo le muestro la foto esta foto de la izquierda a alguien y todos más o menos pueden imaginarse de dónde es o a qué, a qué sector pertenece al menos de Chile la de la derecha está hecha en el mismo lugar pero eh, ya vamos perdiendo referencias visuales es decir ya eh, no es tan reconocible el lugar, no es tan reconocible el paisaje y en algún punto puede que incluso no sea tan reconocible de qué se trata esto. O sea, eh, quizás los que somos más nortinos vamos a ver que son cerros eh, y quizás gente que no es tan del norte o no conoce esto, esta, estos cerros que tenemos acá, eh, va a empezar a, a volar un poco con la imaginación y a buscar en su cabeza una respuesta eh, con su experiencia previa y cómo, cómo entiendo esto, cómo lo descifro. Entonces, algunos eh, una sensación que la ha transmitido algunas personas que han visto esta imagen y que yo también la tuve cuando la hacía, era que, que pueden ser como cuerpos de seres humanos, es como una, una abstracción de, de, de detalles de, de, del cuerpo del ser humano. Vale, podría ser. Pero ven es que aquí hay una pequeña, ya se nota más o menos la diferencia, o sea, un paisaje amplio, reconocible, un detalle del paisaje que ya no te entrega tanta información, entonces te está obligando de alguna manera a buscar otra, otra respuesta o otra interpretación, que era lo que el fotógrafo quería hacer en este caso. ¿Por qué fotografiar el paisaje íntimo? Vale, no todos tenemos que hacer fotografía de paisaje interior o de mirada íntima. Eh, pero vamos a ver algunas razones de por qué podría, qué es la, cuáles son las ventajas o qué cosas positivas tiene que nos arriesguemos o que empecemos a explorar estas posibilidades. Aquí hay una comparativa muy general de cómo podríamos clasificar lo que es el paisaje exterior y lo que es el paisaje íntimo. Eh, entonces, el paisaje exterior dice, por ejemplo, entrega más información del lugar que es lo que ya venimos hablando, o sea, mucho más realista, mucho más documental. Y el paisaje íntimo entrega menos. Realmente, y esto ya es muy general, pero lo normal es que en paisaje andemos con lentes angulares buscando fotografía de paisaje. Eso es como lo, lo más tradicional. No digo que siempre sea así, pero es lo más tradicional. En cambio, en el paisaje íntimo buscamos un poco más los encuadres más cerrados. Y vamos a tender gidas a teleobjetivos un poquito más... Un teleobjetivo corto, un teleobjetivo medio, en fin. De nuevo, son eh, simplificaciones, eh, pero es para marcar un poco una, una diferencia clara entre uno y otro. Eh, porque se puede hacer perfectamente paisaje íntimo con un angular y se puede hacer perfectamente paisaje exterior con un, con un zoom o con un 150-100 incluso si se quiere. Yo lo hago mucho. Pero estamos tratando de, 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 de establecer algunos, algunos parámetros básicos. Eh, también en el paisaje exterior lo que buscamos normalmente es eh, las luces del amanecer y el atardecer. O sea, los, las nubes rojas que, que se encienden o la hora azul. Esas luces bonitas de primera de primeras horas a últimas horas del día generalmente son las que más buscan los fotógrafos de paisaje. Y eso es un poco limitante también en el sentido de que eh, tenemos amanecer en la mañana eh, y atardecer en la tarde y el resto del día no tenemos. Entonces eh, se van achicando un poco quizás las posibilidades de sacarle al, en el día, sacar provecho a, a un viaje o un lugar específico. Eh, el paisaje íntimo lo que nos ofrece un poco es la posibilidad de trabajar a cualquier hora del día y cualquier condición de luz. Porque no buscamos ya esta luz amplia o este color de luz específico, que si bien nos va a venir muy bien en algunos casos, eh, sino más bien de repente vamos a trabajar una textura de un árbol y la textura del árbol, si no me gusta la iluminación, es muy fácil también modificarla. O sea, yo puedo hacerle un poco de sombra porque es muy pequeñito el espacio, puedo completar con un flash y, y de alguna manera generar la luz que yo busco tras del flash. En fin, es mucho más manejable la luz en el paisaje íntimo y nos permite trabajar. Eh, todo el día prácticamente Y el paisaje exterior generalmente vamos a buscar estas luces bonitas de amanecer y atardecer Y lo otro es que en el paisaje exterior Vamos a buscar un lugar con ciertas características específicas O sea, vamos a ir a un lugar donde hay algo bonito Generalmente un hito Vamos porque hay una montaña bonita porque hay, hay un islote bonito en el mar o porque hay algún elemento que nosotros queremos retratar y vamos a, vamos a ir buscando. O sea, nos mueve ese hito visual, ese hito paisajístico eh, que, que hace que las imágenes sean especiales. O sea, a mí siempre se me ocurre el mismo, pero la portada de Antofagasta, por ejemplo, es un, es un hito paisajístico muy llamativo, muy fotografiado, porque justamente es una roca poco común. Es una roca que está en el mar y que además tiene esta ventana y eso no es que esté en cualquier parte. Entonces viaja, uno, uno viaja de alguna manera a, a, a los lugares donde hay hitos visuales porque quiere retratarlos en su, en su ambiente y, y le da mucha potencia, mucha fuerza a las imágenes. Y en el caso ya del paisaje más íntimo, eh, se puede desarrollar en cualquier lugar. Y esto se los voy a ir justificando en la medida que vayamos avanzando. Pero no necesitan ya este hito visual. De hecho, lo normal es que en el paisaje más el paisaje íntimo huyamos de los hitos visuales. Porque eh, si yo hago una foto de la puerta Antofagasta, sigue siendo un lugar reconocible. Y lo que queremos es que la, perder un poco la referencia para que las personas se conecten con la imagen a través de otra forma, a través de sus emociones, de su experiencia previa. Aquí un ejemplo de lo que le estoy hablando. Entonces, aquí, paisaje exterior, eh, entrega mucha información del lugar, es un lugar más o menos reconocible, eh, obviamente para quienes no lo han visitado, pero ya da, da muchas referencias, está hecha con un angular. Eh, es un atardecer y tiene hitos visuales, o sea que uno lo que va buscando en, en estas fotos de costa es estos islotes y que además estos islotes tengan un recorrido visual. En este caso, que a mí que me gusta mucho la composición, o sea, genero un recorrido, un camino visual y una especie de triángulo eh, donde se comunican todos los elementos. Entonces, voy buscando sin estos hitos en el mar. Generalmente es muy raro que vaya a hacer fotografía de costa yo, eh, al menos de paisaje amplio. Eh, o sea, yo creo que todo nos pasa a los que somos paisajes, que nos gusta el paisaje, que tratamos de huir de, la de las playas que no tienen muchas piedras. Eh, esas playas que son aptas para bañarse normalmente son, no son tan atractivas visualmente de fotografiar. Eh, entonces me refiero un poco a eso, ir buscando lugares que eh, nos entregan estos hitos o estas posibilidades fotográficas. Y en el paisaje, en la foto de la derecha... Ya un lugar que no me entrega mucha información es una ola, y esa ola puede estar tomada en cualquier parte del mundo, prácticamente. Está hecha con un lente objetivo, un telezoom. Eh, no es reconocible por lo, por lo que les decía. Eh, no es un atardecer, no es un amanecer, eh, es, es más media tarde y no hay un hito visual, sino que el protagonista en este caso de las fotos es la ola. Y nada más que la ola, o sea, ya no tiene tanta fuerza porque olas vemos todos todo el día y en todas partes eh, A diferencia de en este que, eh, que en esta parte de acá que ya hay dos visuales Y, 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 y le da un poquito más de valor a la imagen eh, desde el punto de vista del realismo, claro A mí me gusta mucho más la de la derecha que la de la izquierda Pero ya tiene que ver con gustos personales y lo que cada uno va buscando Ahí, eh, Luisa Trujillo desde Ecuador. Hola, Luisa, bienvenida. Qué bueno que, que te sumas y nos acompañas. Bueno, ventajas del paisaje íntimo. Y estas ventajas es porque no quiero decir que el paisaje exterior es malo y el paisaje íntimo es bueno. De hecho, cada uno tiene sus propias funcionalidades y sus propios usos. Y se los voy a ir detallando en la medida que vayamos desarrollando el tema. Eh, pero, ¿qué, ¿qué gano? ¿Qué podría ganar yo si empiezo a explorar este mundo de lo que llamamos el paisaje íntimo o la mirada personal del paisaje? Lo primero, ya lo, ya lo mencionábamos recién: no hay luz buena o luz mala. Esta luz buena o luz mala que yo siempre pongo entre comillas, porque la luz buena o luz mala depende más de lo que uno busca que, que del tipo de luz que tenemos afuera. Pero en realidad, eh, podemos adaptarnos a cualquier tipo de luz y trabajar sin problema. Eh, no como el paisaje amplio, que digamos que vamos a buscar algunas luces un poco más especiales y la luz del mediodía, por ejemplo, generalmente no, no, no muestra los paisajes de manera tan atractiva, porque se ven muy planos, porque no hay textura, no hay relieve, no hay volumen, en fin. Eh, la otra cosa interesante que tiene el paisaje íntimo es que genera una mayor sorpresa y capacidad de ser recordado. Cuando llevo una foto que no entiendo o una foto que me saca un poco de lo que uno está acostumbrado a ver, uno se queda más rato mirándola, porque quiere entenderla. Después puede que no te haga sentido, y e insisto, eso es parte de, del juego, pero ya, ya te queda ahí dando vuelta que viste algo que era distinto. O sea, hay muchas fotos de un lugar como Torres del Paine, por decir algo, siempre cito ese ejemplo. Eh, y cuando hago talleres, siempre le pregunto a mis alumnos si alguien es capaz de decirme cuál es la mejor foto de Torres del Paine que han visto y quién es el autor. Y eh, generalmente me encuentro con que nadie es capaz de decírmelo. Habiendo tantas fotos buenas, tan espectaculares de las torres del paine, eh, no vemos tantas imágenes que son parecidas que llega un punto en que ya no tenemos la capacidad de recordar quién la hizo y cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces esa saturación visual hace que las fotos las veamos, nos impacten en el segundo, pero después seguimos de largo y se nos olvida. Entonces de repente una foto más de paisaje íntimo te genera esa sorpresa de que te muestra algo distinto. Y ya, ya te, 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 te mueve un poco. va ¿Qué está pasando acá? Y voy a tratar de entenderlo y en fin. Eh, lo otro que a través de este mismo tema del paisaje íntimo se puede lograr imágenes más irrepetibles. Porque la, cuando tú vas a un lugar, vas a... Eh, vos vas a las mismas torres del paine y en vez de poner una foto en que aparezcan los macizos detrás, haces una foto de una piedra del río a velocidad lenta muy muy una, con un efecto seda, qué sé yo. Eh, la foto ya no tiene referencias visuales. Está hecha en Torres del Paine, pero ya es imposible saber de dónde es o qué, eh, dónde la hicieron. Entonces ya eh, la persona que iría a repetir esa foto que le gustó no va a saber encontrar el lugar o le va a ser mucho más difícil encontrar el lugar y encontrar la velocidad que ocupaste, eh, en fin. Entonces también eh, tiene esta sensación de fotos más irrepetibles y más fotos más únicas. Otra cosa que voy a ir reforzando en el camino es que no es necesario ir a lugares lejanos ni especiales. Eh, la mayoría de, mi, de mis fotos por lo menos están hechas cerca de casa y he descubierto con los años que mientras más vas a un lugar, más lo conoces y más tienes la capacidad de entenderlo y empezar a ver cosas que otras personas no van a ver cuando lleguen por primera o segunda vez. Y eso hace entonces que los lugares al final se vuelven un poco inagotables. Porque después del de paisaje más amplio vas a ir y vas a encontrar un paisaje más pequeño. Y dentro del paisaje pequeño hay un paisaje más pequeño. Y después vas a ver que hay flores. Y después en las flores hay insectos. Y que los insectos... qué sé yo. Entonces vamos con el macro, por ejemplo, achicando, achicando, achicando. Y vamos encontrando nuevas capas para poder descifrar. Eh, ¿Qué más que no haya dicho? Eh, a mí por lo menos esta búsqueda del paisaje íntimo me ha enseñado a mirar las cosas de una manera diferente. O sea, ya veo la, el paisaje de una manera distinta porque juntamente me acostumbré a buscar estos detallitos que pasan desapercibidos y que a mí me gusta tanto recoger. Aquí, por ejemplo, eh, una fotografía hecha en un momento de Los Mala, entre comillas. Eh, no es esa luz que uno busca en el bosque, era un contraluz muy feo, que era muy difícil de trabajar. Pero a mí lo que me gustaba mucho era el brillo que tenían esta, esta, estas como flores, o no, no me acuerdo qué era esta, esta maleza que había en primer plano. Eh, quería resaltarlo porque me da una sensación muy mágica. Entonces ya huyo un poco de, del paisaje realista y empiezo a, a buscar. Alguna forma de resolver esa fotografía con la luz que había, pero que me haga más sentido. Entonces, voy a una estética un poco más pictórica, con movimientos de cámara, esto a una velocidad más o menos lenta, con, moviendo la cámara eh, en, en, de esta forma, dos segundos, tres segundos, y ahí sí voy generando un poco las líneas que van apareciendo acá. Entonces, ya resuelvo un problema que quizás en el paisaje más realista no hubiera podido resolver. Ok. ¿Cómo nos aproximamos a la mirada íntima del paisaje? Aquí ya empezamos con otras preguntas que vamos a ir respondiendo eh, ahora. Lo primero, esto lo digo en el webinar, así que en el webinar de composición que di hace un, eh, hace un par de semanas y que está en el canal de YouTube, eh, así que lo voy a decir muy rápido, pero es muy importante también para el, plun, para el punto que les quiero plantear. Entonces, Establecimos en ese webinar que había tres fases de aprendizaje. Una es la fase técnica realista, o sea, fase técnica donde uno aprende a ocupar la cámara, aprende a ocupar el, eh, el computador y, y todo lo, todas las cosas técnicas que tiene que aprender, para qué sirven los filtros, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de entender eh, cómo funciona la fotografía de la manera técnica. Luego viene la fase estética, donde ya eh, entendemos la técnica, lo que queremos es que nuestras fotos tengan una estética bonita, que sean atractivas visualmente, que generen un impacto visual. Eh, y finalmente, cuando ya tú manejas muy bien la técnica y la estética, lo que vas a empezar a buscar es el mensaje, la emoción o transmitir eh, o generar una obra de autor. Ya buscas imágenes con un poquito más de sentido, imágenes más pensadas o imágenes que tienen un, una carga emocional mucho mayor. Eh, el, um, así que lo primero es identificar dónde estamos porque llegar a, al paisaje íntimo igual requiere un proceso. Yo creo que va a ser mucho más fácil aproximarnos a nosotros al paisaje íntimo cuando ya tenemos una fase técnica y una fase estética más o menos trabajada. O sea, ya la cámara no es un problema para mí, no pierdo tiempo buscando botones y la fase estética ya sé más o menos qué cosa me llama la atención y cómo resolverla y qué tipo de luces busco. vale Y con esas dos cosas claras podemos recién empezar a avanzar con mayor soltura, al menos a la fase 3, que es transmitir emociones o eh, en transmitir un mensaje, o etc. Aquí un ejemplo, la fase inicial, fase documental realista. Eh, yo voy al lugar y quiero plasmar lo que estoy viendo y la belleza, en este caso, de la naturaleza o del paisaje que estoy viendo. Entonces, una, fo una fotografía muy documental, muy realista que entrega mucha información del lugar, eh, eh, muchas referencias visuales. Cuando dominamos la técnica, eh, eso, eso me lo saltea, ¿eh? la técnica, cuando empezamos a aprender técnica, eh, vamos a empezar a ir mucho más al realismo. En nuestra primera experimentación, nuestra primera exploración es justamente conseguir estas fotos conseguir estas fotos de paisaje tradicional o paisaje exterior, como hemos ido denominando en la charla, donde eh, el paisaje es muy reconocible y hay una composición, hay muchos elementos, en fin. Entonces, vamos a tratar de, de hacer una fotocopia, eh, de alguna manera, de lo que estoy viendo y mis fotos van a hablar mucho de la belleza de los lugares, o de, con, a mí me parecen lugares que a mí me parecen bellos y trato de documentarlo. Luego, cuando ya dominas la técnica, viene la fase estética. Que es eh, ya empezar a buscar eh, tu forma estética de ordenar los elementos dentro del encuadre Y cuando ya la empiezas a dominar Te vas a dar, a dar cuenta que entras en una fase que podría denominarse como el coleccionismo Es decir, eh, ya has hecho 100 fotos de atardeceres o 100 fotos de la costa y si las empiezas a juntar todas, vas a ver que las composiciones son más o menos lo mismo, la estética son más o menos la misma, las luces son más o menos la misma. O sea, empiezas a coleccionar fotos que tienen una estética eh, atractiva visualmente, que son bonitas, pero que no pasan eh, más allá de como un álbum, ¿cómo decirlo?, como estos álbumes de fotografía que nosotros juntábamos de niño, que uno va juntando las láminas para completarlo. Eh, pero no hay todavía algo tan articulado, no hay un mensaje detrás o no hay una historia, no hay un relato detrás. Entonces, sencillamente, vamos coleccionando fotos. Ya cuando te aburres un poco de la etapa de coleccionar fotos, empiezas a tratar de conseguir fotos un poco más intencionadas. O sea, ya eh, quiero lograr imágenes no solamente que muestren el lugar bonito, que técnicamente está bien resuelto, que sino que además puedan transmitir algo al espectador. Entonces, esta, en esta tercera fase ya vamos a empezar a buscar eso de transmitir una emoción, contar una historia. En este caso, yo les cuento, y esto puede, puede que les pase o no, o sea, puede que entiendan lo que yo quería o no, y es perfectamente válido, pero a mí lo que me llamó la atención era esta flor, ¿cierto? Que tenía un color distinto en un prado, que no era un prado azul, sino que a través del balance blanco dice que todo está que todas estas matas, eh, todas estas plantas se vieran de color azul y separarlas bien del amarillo, entonces a través de un tratamiento de aislamiento. Es decir, este elemento aparece pequeño en el encuadre eh, y hay mucho espacio vacío alrededor de él. Yo estoy transmitiendo un poco la sensación de soledad, justamente de aislamiento. Y a mí la, la historia que me cuenta esta foto es eh, esa persona que es distinta eh, en el mundo y que se mueve en medio de este mundo, que más o menos pareciera que todos funcionamos bajo la misma lógica y de repente hay uno que aparece que es totalmente distinto y que te desordena eh, todo el, todo el, el paisaje. Entonces era un poco lo que buscaba eh, contar con esto y era el mensaje que quería transmitir y evidentemente lo que yo estaba viendo en ese momento. Ahí, eh, si me quieren contar en el chat, si ustedes les transmite un poco lo mismo o que les transmite esta imagen, genial. Y así eh, voy viendo si funciona o no funciona. Bueno, en el webinar anterior. Que los dejo invitados a que lo revisen, está en el canal de YouTube, son 3 horas 15 minutos eh, de composición pura y dura, mucha información, de yo creo que de muy buena calidad. Sé que si alguien quiere profundizar en el tema de la composición, lo invito a que lo haga y se lo tome con, con pausa porque es largo, pero bueno, creo que vale la pena. Ahí hablamos de la estética, de la segunda fase. Hablamos de cómo alcanzar una estética que me guste, atractiva, bonita. Hoy día, eh, en el webinar de hoy, vamos a profundizar en la tercera fase. Eh, que es ya buscar conseguir estas imágenes más personales de paisaje íntimo. Eh, vamos a tratar de darles algunas ideas, primero contarles cómo yo he llegado a esto y eh, después darles algunos tips, algunos consejos que les pueden ser útiles también para su propia exploración. Y, y bueno, esta foto está hecha también a velocidad lenta, con la cámara en la mano y en este caso haciendo unos pequeños circulitos muy muy cortos, dos segundos, tres segundos, y uno va pintando así para conseguir un, un efecto más, más pictórico. Veo que nadie me quiso contar que, que le transmitía la foto de la flor, así que supongo que no transmite mucho. <laughs> ok, vamos a entonces hablar a la materia más, más, más dura y más potente de, de, de lo que es este webinar. Eh, y les voy a contar qué son los niveles de expresión y cómo estos niveles de expresión nos pueden ayudar a eh, avanzar en esta búsqueda del paisaje íntimo y también entender esto que les decía: que, que se haga foto, documental o realista no tiene nada bueno ni malo, ni mejor ni peor. Es distinto y se consiguen cosas distintas. Entonces, pasa mucho también con la búsqueda de cada uno y las expectativas de cada uno con su foto. ¿Qué quiero hacer con mi trabajo? Entonces, les voy a mostrar. Lo bueno, eh, ¿para, qué sirve, eh, eh, ¿para qué sirve la fotografía más realista eh, y para qué sirve la fotografía más simbólica o abstracta, que, que son lo, los niveles que va, vamos a explorar mucho más en esta presentación? Realismo, nivel de expresión realista o figurativo. Básicamente es buscamos representar la realidad tal cual está dada. Es una fotografía mucho más descriptiva, más documental y con la mayor fidelidad posible al lugar que estamos retratando. Eh, ¿Qué característica tiene esta foto? Que la persona que la ve, o sea, la, imagen, la persona que presencia esta imagen, eh, tiene prácticamente toda la información disponible y no tiene que pensar mucho qué quería el autor, qué quiere transmitir. O sea, viene más o menos digerida ya, viene procesada te está entregando ya eh, para que tú la contemples y la disfrutes. Pero no tienes que añadirle nada porque está todo, todos los ingredientes están en la imagen ya. No hay, no hay un, un mundo que imaginarse. Eh, aquí eh, se ocupa mucho en lo que son los viajes, los recuerdos familiares, en, en la fotografía científica, en la conservación, que es un tema que me preocupa mucho, el fotoperiodismo, la fotodenuncia, etc. En todas estas áreas fotográficas normalmente vamos a tender mucho más al realismo. Porque eh, lo que buscamos justamente es entregar información a través de esa fotografía. Entonces, ah, no les conté. Vamos a ir viendo imágenes. Esta, todas las imágenes que voy mostrando son de la cordillera, de la cordillera Elqui y es porque quiero que vean. Oye, aquí me, me acabo de dar cuenta que estoy aquí como echando a perder un poco la, la, la foto. Eh, Voy a ver si machico un poquitito para que no tape tanto. Ahí. Sí, ahí está mucho mejor. Ok. Lo que les decía entonces es que voy a ir mostrando fotos de la cordillera, que es un trabajo que he hecho con bastantes años. Y lo que quiero justamente es que vayan viendo eh, los ejemplos distintos en la misma en el mismo lugar. Eh, van, van a ir algunas fotos distintas en algunos momentos, pero traté de focalizarme en dos o tres lugares que son los que yo siempre visito. Y de hecho termino el webinar de hoy con una historia. De, eh, de justamente cómo he ido yo cambiando mi forma de entender la, 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 la fotografía en mi propia cordillera, cómo fui cambiando mi visión en función de cómo iba a, eh, avanzando con mis conocimientos y mi búsqueda. Entonces, esta es una fotografía realista o documental de la cordillera de Aguas Negras, Cordillera del Elki. Eh, muy simétrica, ¿cierto? Con el horizonte bastante bien centrado, un reflejo bien bonito y esta capa de hielo ahí. Vale, una, una foto que entrega mucha información del lugar. Qué bonito el lugar, qué ganas de estar ahí. Eh, eh, o yo lo conozco, o yo tengo una foto parecida, en fin, son, son cosas que salen cuando uno ve este tipo de fotografía. Eh, aquí hay otra foto que está hecha desde una cumbre que luego les voy a contar, eh, es Cumbre del Cerro la Gitana, que viene una, la historia que les quiero contar justamente va vinculada a esto. Y aquí el realismo, en el fondo, eh, estoy hablando de, de que la fotografía realista viene perfecto, porque eh, el Fernando que está acá, que había sido papá hace poco, quería dedicarle esta cumbre a su hija Amparito, yo le hago la foto eh, en el lugar, y eh, si yo me pongo a hacer abstracciones o detalles, o empiezo a buscar un paisaje íntimo en esta imagen, no tiene sentido porque lo que justamente se busca en esta fotografía es que la imagen hable del de lugar, de la cumbre, y que sea un recuerdo claro y eficiente para Amparito. Eh, entonces, por eso digo que... Que, que hagamos fotografía realista o fotografía más abstracta o, o simbólica no tiene que ver con ser mejores o peores sencillamente con los usos que le vamos a dar. Entonces el realismo para esto, o para los para las fotos familiares, viene, viene genial. O sea, nadie quiere una foto familiar en donde no se reconozcan las caras. Eh, todos queremos ver esa foto un par de años y recordar a nuestra familia. Entonces, bueno, eso. Eh, entonces, el realismo eh, es una. básicamente es con lo que nació la fotografía. Hace poquito se celebró el Día de, de la Fotografía Mundial. y eh, esta es la primera foto que aparece en la historia de la humanidad. que está hecha luego tras ocho horas de exposición. Eh, a través de una ventana en 1826. Eh. <laughs> Puntos de vista desde la ventana de Legras. O sea, no solamente la foto es muy documental y realista, o sea, muestra más o menos algo, sino que además no hay ninguna búsqueda estética, ninguna búsqueda artística. Eh, y el título nos dice perfectamente eso. O sea, el tipo que quería probar su invento puso la cámara a través de su, de su ventana y no se preocupó si era bonito o feo lo que había afuera, sencillamente quería que la cámara captara lo que, lo que afuera se veía. Una buena pregunta de Alberto. ¿Cuánto tiempo llevas en la fotografía? Alberto llevo, yo creo que estoy desde el 2013, cuánto que considero que empecé a hacer fotografía ya un poquito más consciente y del 2015 creo que empecé a estudiar y empecé a hacer la fotografía que hago hoy día. El 2003 hacía cualquier cosa, de hecho les voy a mostrar ahora en un ratito más eso. Y el 2015 creo que fue el momento en que empecé a entender algunas cosas y eh, empecé a hacer las fotos que se parecen mucho más a lo que hoy día hago. Ok, eh, aquí está eh, aquí la National Geographic, al menos dice que quizás la fotografía más simbólica para el ser humano como especie. Y no es una abstracción y no es una fotografía simbólica. Eh, es una fotografía documental y realista de eh, la Tierra y es la primera vez que el planeta Tierra se aprecia en color y en completo. Antiguamente había algunas fotos que eran algunos extractos, era como un, un detalle y se, iban, se iba construyendo la imagen en torno a varias, a varias fotos. Entonces aquí Bill Anders eh, toma estas fotografías desde el Apolo 8. Y es una foto que de alguna manera confirma eh, lo que ya todos más o menos sabíamos, hasta por lo menos un par de años, que, donde ya aparecen las teorías terraplanistas y, 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 y viene todo este mundo en quienes me voy a meter. Eh, yo creo que la Tierra es redonda, pero, pero bueno, ya ahí me voy por otro lado. Pero lo importante de esta foto es que. Es documental y realista y cumple una función como documental y realista y es muy valiosa como documental y realista. No es necesario que nos vayamos a, algo, a hacer algo abstracto o a mirar a autor eh, cuando buscamos esto. Justamente mostrar algo que antes no era visto. Eh, ahí Rubén... Ah, Eduardo primero me dice Eduardo González, en ese tiempo eran inventores. Claro, sí, los primeros personas que estaban intentando hacer fotografía eran inventores y no fotógrafos y lo que buscaban era una fotocopia de la realidad y mientras más realista fuera mejor, efectivamente. Eh, gracias por tu video, me dice Rubén, Juan Sema, aprendo mucho, qué bueno Rubén, me alegro que te sean útiles. Benjamín Briones es una fotografía de paisaje, en el fondo, claro, lo que estamos viendo es una fotografía de paisaje y paisaje tradicional, de alguna manera. Eh, Miguel Minaya, saludos desde Lima, Perú y espero no haberme perdido mucho de tan interesante tema. No, Miguel, estamos, bueno, partimos un ratito, pero hay muchas cosas importantes que ver y seguramente van a ser útiles, así que quédate acompañándonos y después este webinar va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube de manera gratuita, así que ahí puedes revisar la parte anterior y los que quieran después revivirlo también eh, van a poder hacerlo las veces que quieran libremente. Y quizás la foto más significativa, eh, realista que ha aparecido en los últimos años, es eh, esta imagen de El Hoyo Negro, que eh, fue una noticia que apareció en todas partes y que es curioso, porque si la miramos desde el punto de vista fotográfico, es una, <laughs> es una foto bastante pobre, porque está. está borrosa, no se entiende mucho lo que hay. Eh, entonces no tiene una estética, en fin. Pero el valor de esta foto es documentar algo que antes nunca había sido documentado. Te está mostrando algo que es una comprobación científica que tiene un valor gigante, enorme, porque hasta entonces se creía que los agujeros negros eran más o menos como se ve en la imagen, pero esta foto viene a probarlo. Definitivamente te prueba de que los agujeros negros son así, aunque esté borrosa y todo lo que tú quieras, eh, pero eh, el valor real o documental de esta imagen es altísimo. Entonces, insisto en esto de que... Hacer fotos documental o realista sí tiene mucho valor y va a depender de el uso que le quiero dar a la imagen, a qué, eh, a qué nivel de expresión voy a recurrir. ¿Cuál es el problema que podría tener la fotografía realista o documental si quiero ir en busca de una mirada más íntima, de una mirada personal o de transmitir alguna emoción a través de la imagen? Es que la conexión emocional es muy eh, minimizada. Porque eh, no hay posibilidad de doble interpretaciones. Como decía recién, la foto está, eh, la información está ahí. No, no hay que aprender, no hay que agregarle nada, porque yo entiendo que hay una persona, esa persona me indica de qué tamaño es la laguna, sé que la laguna es de color rojo, entiendo que esto es la montaña, por lo que estoy viendo, eh, y por la nieve que hay ahí. Entonces, qué, qué tipo de, de, de respuestas eh, despiertan en el espectador eh, este tipo de fotografías. Van a venir, en vez de decir, oye, oh, qué, emo, qué emocionante, o qué, qué bonito, qué, 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 qué linda la estética, la composición, qué sé yo, la, la primera respuesta que generalmente tiene una persona a este tipo de fotos más realistas documentales ah, mira, yo lo conozco, yo conozco ese lugar, o mira, yo he ido y tengo una foto parecida, o, o me encantaría ir a ese lugar o he visto fotos mejores de ese mismo lugar, pero he visto fotos mucho mejores, y la típica que se da, oye, ¿dónde es? Eh, lo único que me interesa esta foto no es si es bonita o no, sino que quiero que me digas dónde es, porque yo también quiero ir a, o a conocer o a repetir la fotografía. Entonces, todas esas cosas tan racionales que vienen de nuestra cabeza eh, nos matan la conexión emocional directamente, porque, como digo, la foto ya viene procesada y ya tiene mucha información. Entonces aquí quizás si queremos avanzar un poco viene el salto al segundo nivel de expresión que es el nivel abstracto. Y el nivel abstracto los objetos son simplificados a formas que nos llevan a interpretar una idea. Básicamente eh, es una foto que pierde información, ya no es tan descriptiva, ya no es tan realista, tan documental. Entonces ya voy perdiendo referencias visuales y por ende yo tengo que empezar a completar la escena. Ya tengo a través de mi experiencia previa, tengo que empezar a añadir información, inventar información para poder contarme una historia en la cabeza y entender la fotografía. Entonces aquí a la derecha ven una imagen también de la cordillera del Elki, pero básicamente es un, un manchón de color y, y formas que me llamó la atención con un zoom que hice el detalle. O sea, es difícil interpretar qué hay ahí si no les cuento o dónde está hecha o lo que sea. No, no entrega nada de información y lo que te obliga es a, a tratar de, de procesar la imagen, de interpretarla de alguna manera que te haga sentido a ti. Eh, esto, bueno, esto de completar las imágenes a través de la experiencia previa o de las emociones tiene que ver con con las leyes de la gestal que es un tema ya que no, no me voy a meter tanto pero si a alguien le interesa profundizar en, la, en el tema de la percepción humana eh, tenemos una entrevista en el, en el canal de Youtube publicada de 10 fotos 10 historias con Carlos Larios Fotógrafo español, que es un buen amigo y que me encanta mucho su, su forma de explicar las cosas. Y donde ahí hablamos un poco de las 10 leyes de la gestal, qué son, para qué nos sirven en la fotografía, etc. Así que si quieren profundizar luego, les dejo invitados ahí a que, a que revisen ese material. Ok, seguimos en mi cordillera y seguimos en la misma laguna que veíamos recién, pero ya pierdo referencias visuales. Achico el paisaje, ya no hay cielo, eh, ya el horizonte se vuelve un poquito difuso, eh, no tengo el ser humano que me da el tamaño del lugar, entonces ya eh, estoy haciendo la fotografía mucho más abstracta. Sigue siendo teniendo una variante realista, porque yo puedo entender que son cerros y una laguna. Pero voy camino a la abstracción. Y esto es bueno también entender que esto no es realista o abstracto. ¿no? no es una cosa así de blanco-negro. Sino que hay muchos matices. Hay fotos realistas que van un poco al abstracto. Hay fotos abstractas que son más cercanas a la realista. Y están los abstracto puro y duro. Y lo real o documental puro y duro. Esta imagen queda en un punto medio tiene algo realismo pero ya vamos cambiándose al abstracto ya eh, no quiero que pienses en este lugar que o oh, el que lugar qué bonito yo quiero ir a este lugar sino que más bien eh, aprecien la fotografía y este juego de planos visuales entre este eh, y los colores cómo se van a través de las diagonales conectando y con el de las sombras voy ganando este relieve que me gusta tanto la misma cordillera eh, una foto un detalle del detalle ya o sea no es el río sino que es un detalle del río eh, sino que es entre una piedra atractiva le puse una velocidad más o menos lenta y voy jugando con ese movimiento y mi protagonista este aquí ya ni siquiera saben si es la cordillera o no o sea yo le estoy contando que es la cordillera pero puede ser en un río puede ser en cualquier parte donde esté corriendo agua y hay una piedra ya voy simplificando el paisaje y lo estoy llevando ya al mundo de la de las sensaciones, de tratar de que esta foto les entregue algo más que información, ya que desconecten la parte racional del cerebro y empiecen a interpretar la foto desde la parte más emocional, desde la parte de las percepciones. Eh, tengo comentario de Eduardo González, equivalencia de Alfred Stieglitz en lo que respecta a abstracción. Sí, es un buen autor, Alfred Stiglitz, eh, tiene unas exploraciones bien interesantes eh, y me. Mm, es una buena idea, eh, como complemento si alguien quiere, la, la sugerencia de Eduardo de mirar un poco su trabajo. Es un fotógrafo de, de mediados de 1900 más o menos, que, 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 que tuvo muy buena relación con Ansel Adams, otro gran maestro. Y que él exploraba mucho este, este tema de, de, de la foto ya, pero como un lenguaje que transmitiera algo. Un poco más allá de documentar la realidad pura y dura. Seguimos en la cordillera. Y seguimos avanzando en el nivel de eh, abstracción. Ya vamos a un paisaje un poquito más eh, abstracto, más pictórico, más que abstracto. Se sigue entendiendo que hay un río y que hay, eh, y que hay piedras, pero ya con un movimiento de cámara estoy eh, transformándolo un poco más en una pintura y estoy perdiendo aún más las referencias iniciales visuales. Entonces te lleva de alguna manera a más profundamente, te saca de la realidad ya total para llevarte a, al mundo de las sensaciones, o por lo menos eso es lo que intento a través de esta imagen. Y todo sigue hablando, como ven, del mismo lugar, la misma cordillera, en sitios muy cercanos conseguí esta fotografía. Y ya cuando llegamos a esta, que no es de la cordillera, porque en la cordillera ya no tengo una imagen tan abstracta, eh, ya ven que aquí ya va a ser más difícil interpretar qué estamos viendo. Eh, va a ser mucho más complejo eh, eh, salvo que algunos tengan hayan visto esto hayan visto fotos parecidas y por ahí pueden construir la historia en realidad la mayoría seguramente la va a ver y se va a preguntar ¿y esto qué es? ¿Qué es? y entonces ya al preguntarme qué es ya me saca un poco Me, me, me desencaja y, y me despista un poco la parte racional Y veo ya si me transmite emociones Entonces quizás voy a sentir la suavidad Que transmite la imagen eh, El misterio que tiene a través Del, del, de la, del balance blanco un poco más frío eh, Etcétera Esto para no dejarlos con la duda Esto es una espiga de, Del pasto y es un macro Acercándome solamente al, al, al detalle De la espiga y me gustó mucho la la, la, la estética que generaba esto mismo. O sea, buscando cerca de casa, que por ahí lo dije, eh, esto es, de hecho, en la casa de mis padres, eh, jugando con cosas cotidianas y tratando de transformarles la cara. Bueno, suena muy bonita la abstracción, todos nos dan ganas de ya quizás de empezar a explorar la abstracción, de mover la cámara, de, de salirnos un poco del realismo y mostrar fotos diferentes. Eh, ¿Cuál sería el problema acá? Y, y esto es problema, lo pongo problema entre comillas porque en realidad no sé si es un problema o no, pero sí puedes, va a ser algo que va a pasar eh, más o menos claro, al menos en este mundo de redes sociales en que todos buscamos una cierta aprobación. Entonces, eh, si, lo, si lo traduzco de manera sencilla, nuestros likes van a bajar mucho, porque la foto realista documental la entendemos todos, no hay que procesarla y nos hace sentido a la gran mayoría entonces eh, vamos a mirarla y vamos quizá a regalar nuestro like pero cuando vamos a estas fotos o a estas imágenes esto en este caso no es una foto sino que es una, una pintura de Jackson Pollock un autor, un, un pintor digamos que justamente exploraba este mundo de las abstracciones ya eh, o te transmite algo o no te transmite nada eh, Jackson Pollock no quiso hacer nada acá, nada o sea esta obra de hecho se llama obra número 6 ¿Y qué hacía este tipo? Agarraba la pintura y le empezaba a chorrear eh, por el lienzo. Eh, aleatoriamente, bueno, no aleatoriamente, seguramente él iba viendo algunas cosas, pero no tenía cómo predecir cómo la pintura iba a aterrizar en el lienzo, porque él, él no tocaba el lienzo, lo trabajaba de lejos. Iba tirando pintura, tirando pintura, hasta que de repente sentía que no había nada más que agregarle y punto. Entonces, aquí alguien me puede decir que ve algo. Eh, pero en realidad Jackson Pollock no vio nada y lo más probable es que la abstracción no diga nada. Y otros pueden pasarse una idea, una historia, o quedarse contemplando solamente el tema de la estética y el juego de los colores. Eh, pero ya voy reduciendo el número de gente al que se va a impactar con esto. Porque es más difícil de entender, requiere un poquito más de, de dedicación, y, eh, y en no todos les va a hacer sentido. Eh, salvo que alguien que, de alguna. <laughs> Eh, alguna curadora de arte me diga que esto sí es valioso y generalmente nosotros le creemos mucho a los curadores de arte y así es como varios artistas han, han construido su carrera ¿no? eh, que son muy conocidos hoy día por nombrar pero en realidad a mí personalmente no me, no me transmiten mucho eh, entonces pero si la vemos así descontextualizada la verdad es que eh, a alguien quizás le guste y le llame la atención y, y le diga algo y a otros tanto la verdad es que no les va a decir mucho entonces va a ir perdiendo eh, el impacto o llego a menos personas y eso no es ni bueno ni malo sino que ya va en función de lo que cada uno está persiguiendo y el último nivel de expresión es el nivel simbólico y eh, está basado eh, básicamente asociamos o vemos cosas y les damos un significado distinto a lo que realmente son. Eh, en este caso están viendo una pared al costado derecho, que es la misma cordillera, una, una construcción. Y eh, lo que yo vi ahí, no sé si ustedes lo hará sentido, pero era una cara casi como un boxeador, ¿cierto? tenía Aquí tiene los dos ojos, un ojo medio cerrado y aquí tiene la boca. Entonces me pareció muy especial la pared por la cara que yo apreciaba ahí, que se, es un fenómeno que se llama pareidolia. Eh, un efecto psicológico que pertenece al mundo de las metáforas visuales. Y eso ya es el simbolismo. Es decir, estamos haciendo que nuestras imágenes muestren algo, eh, o le perdón, le asignemos un significado distinto a lo que estamos viendo. Esto es una pared, no es una cara, pero yo por lo menos vi una cara y quizás alguno de ustedes también va a apreciar que en realidad hay una cara y no una pared. Y entonces estamos añadiéndole. Eh, ya un, una interpretación una doble interpretación y entramos en el juego de las metáforas que, que aquí se explora muy bien esta imagen es de un fotógrafo español que a mí me encanta eh, se llama juan tapia eh, lo pueden buscar ahí en, en, en la página web es eh, alucinante la página web y eh, esta foto si mal no recuerdo el nombre que le puso son las bailarinas y es justamente son unas espigas eh, que, jugando con los desenfoques de acercarse y, y alejarse, de repente encontró este punto que simulaban ser unas bailarinas. Eh, esto, la figura, la figura retórica o la metáfora visual se llama personificación o prosopopeya, que viene mucho de la literatura y es una traducción un poco a, a lo que es ya la, la fotografía las metáforas visuales, que, que es un tema que, que últimamente he estado estudiando bastante y que hay varios autores que han empezado a explorar. Antes era raro ver esto, hoy día se ve mucho más. Si hay que hablar de un autor que trabaja el nivel simbólico por excelencia, eh, creo que otro fotógrafo español eh, es importantísimo revisarlo, estudiarlo y entenderlo. Se llama Chema Amados y él trabaja eh, ya el nivel simbólico absolutamente, o sea... Agarra elementos, los descontextualiza, los pone en otro contexto, pero trata de simbolizar algo totalmente diferente a lo que se está viendo en, en, en la fotografía. Es, es brillante el trabajo, a mí me encanta, eh, hay muchas imágenes muy interesantes y, como con objetos cotidianos, él termina simbolizando cosas eh, distintas, llamativas. Así que los invito si alguien quiere explorar este, este, este mundo, eh, Juan Tapia, en lo que es fotografía de naturaleza. Va a ser interesante y lo que es chamamados es lo que haya fotografía más de artefacto o fotografía más ¿cómo llamarlo, ¿no? Bueno, no, no vinculada con la naturaleza. Y aquí está la pareidolia, que es, es otra metáfora visual, como mencioné recién, en que básicamente asignamos un valor diferente a, a lo que estamos viendo. Entonces aquí son un par de piedras con una a contraluz. Y eh, a mí lo que me pareció ver en esta fotografía o en esta imagen era eh, un rostro de, de puede ser un, un perro, un animal, esta vendría a ser un poco la boca, cierto la nariz, incluso aquí se adivina el ojo, hay un tono claro por ahí. Eh, entonces como vi esto, traté de jugar también agachándome un poco para que las nubes eh, salieran como aliento desde su boca. O sea, jugan. y como lo fui capaz de recibir, de reconocerlo en terreno, ya voy tratando de ir complementando la metáfora visual para que tenga más fuerza, más potencia y sea más, más fácil de leer y esta imagen no es mía, la encontré hace un par de años en internet y me hubiera encantado contarles de quién es pero no, 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 pudo, no supe cómo encontrarla nuevamente para poder darles el dato pero eh, el problema que tiene la, el nivel simbólico es que es mucho más complejo eh, lograr imágenes simbólicas a través del paisaje. Eh, tiene un trabajo mucho mayor eh, tratar de reinterpretar el paisaje a través del simbolismo que con las cosas cotidianas que tenemos en la casa o con lo que nos rodea digamos, en la ciudad comúnmente. Eh, no es que no se pueda, de hecho ya les mostré un autor que lo hace y conozco varios autores que también lo hacen, pero vamos a tener esa, eh, una complejidad adicional de poder conseguirlo. Eh, otra cosa que no les conté del nivel simbólico es que yo mencioné recién que teníamos tres fases de aprendizaje: el nivel, eh, o sea, la fase técnica, cuando aprendo a copiar la cámara, la fase estética, cuando. Eh, Aprendo a componer, ordenar los elementos en el encuadre y luego viene la, eh, la fase del mensaje. Eh, la fase estética y técnica, cuando tú quieres hacer un atardecer, es perfecto porque tú sales con la cámara y te lo encuentras afuera y sabes a qué hora va a pasar y todo. Entonces es algo que está ahí. Pero piensa en un momento eh, si les dieran un trabajo de hacer. Eh, fotografía eh, que hable en una serie fotográfica, por ejemplo, que hable del de desamor, o de la melancolía, o de la pena, o de la rabia. Ya no es tan fácil, ya no es tan fácil salir con la cámara afuera. Voy a, hoy día voy a hacer fotos de pena o de rabia eh, porque ya requiere pensar un poquitito eh, porque son, son sensaciones eh, abstractas, no son sensaciones que uno aprecia en, el, en, en, la, en la vida real, entonces voy a tener que fabricar de alguna manera una imagen que represente eh, la emoción que quiero, que quiero mostrar en mi fotografía. Y eso ya es también parte del trabajo simbólico, o sea, cuando ya eh, quiero oír un mensaje más avanzado, más profundo y quiero que mi imagen hablen de un tema... Más profundo, entonces tengo que elaborar, tengo que pensar mucho más mi fotografía antes de salir, antes que salir con la cámara a ver qué encuentro. Por ahí, si salgo, encuentro en una de esas, vas a encontrar una foto que va a encajar en lo que tú buscas. Pero lo normal es que uno las preconceptualice. Y más que un trabajo de postproducción, hay un trabajo de preproducción. O sea, ya tengo que pensar qué voy a hacer, dónde voy a ir, qué elementos voy a necesitar, eh, etcétera. Bueno, ¿has explorado todos los niveles de expresión? Esto es una pregunta que eh, para que se la vayan planteando internamente y eh, reflexionen. Vale, ya, no, no, ya vimos que no solamente existe el realismo, sino que también tenemos dos posibilidades más. Las hemos explorado, hemos buscado. Eh, si no, quizás es una buena invitación para que empecemos a hacerlo. Sigo con el tema. Eh, esto no es... Eh, no es que el realismo, eh, se los dije recién, pero realismo, abstracto y simbólico son cajas distintas y no se mezclan entre ellas. Sino que eh, hay una foto que puede tener dos cosas: puede ser real eh, con un grado de abstracción, otra puede ser real con un grado de simbolismo. Por ejemplo, para mí, esta foto de la derecha es una foto que hice hace un par de años y que lo que hay realmente, realistamente, es un auto abandonado y. Un, una planta que está creciendo eh, sobre el auto el, el mensaje de esto para mí es la lucha entre eh, lo natural y lo, lo construido por el hombre que es un, un tema que suelo trabajar bastante en mi fotografía entonces ya hay un simbolismo una representación aunque esa representación puede tener mucho sentido para mí pero puede que para otras personas no lo entiendan entonces aquí ya pero bueno hay eh, realismo y hay simbolismo, al menos en esta imagen. Entonces, podemos mezclar, podemos encontrar fotos que tienen de ambas cosas, tienen más de una, más de otra, eso es, es natural que, que así ocurra. Eh, lo que sí es importante entender de acá es que si yo manejo los tres niveles, ya salgo más equipado al terreno. Porque cuando yo digo solamente pensando en la foto realista, eh, si no encuentro nada realista que me llame la atención, me devuelvo sin nada. Pero cuando yo llego a un lugar, y tengo estas tres cartas por jugar eh, ya eh, abro las posibilidades de conseguir fotografías que me sean atractivas entonces eh, llego a un lugar y la realidad no me compense o la luz no es la que yo quería eh, tengo dos opciones me devuelvo a la casa y vuelvo a otro lugar a otro momento cuando la luz sea la adecuada o la que yo estoy buscando o eh, me quedo ahí y ya me olvido del nivel realista y me voy al abstracto o al simbólico. Ok, ya, salgamos del realismo, salgamos del paisaje amplio, empecemos un poco a explorar el paisaje íntimo. Veamos si puedo encontrar algo más eh, en este mismo lugar. Yo generalmente lo hago así, cuando llego a un lugar y el realismo no me convence o ya tengo la foto realista. Eh, ya he ido tantas veces el lugar que ya tengo fotos realistas de, del paisaje que, que no son mejores que las que puedo conseguir el día que estoy ahí. Entonces, ya voy con la libertad de empezar a explorar cosas distintas, de empezar a buscar cosas diferentes. Eh, y bueno, si queríamos hablar del paisaje más íntimo, eh, ya creo que entonces, por lo ya dicho, eh, vamos a tener que entrar en el nivel simbólico, en el nivel abstracto. Eh, y empezar a explorarlo un poco más saliendo del realismo o escapando del realismo. Aquí una imagen para ejemplificar un poco lo que le estoy contando. Eh, en este caso el paisaje realista está asegurado. Eh, y no me gusta principalmente. Esto es eh, con Guillío, es el sector de Laguna Verde. Y traté de ordenar los elementos de alguna manera que me hiciera sentido y que el paisaje, en el momento que estaba, me hiciera. me gustara. Aquí estuve una hora creo, eh, dos horas quizás y después nos movíamos a otro punto Entonces no tenía mucho tiempo para, para esperar una luz especial ni nada Sino que tenía que resolver en el minuto que estaba ahí Porque ya esto es lejos de mi casa, no, no es un lugar donde voy todos los días eh, Entonces aseguro el paisaje realista Hago una foto que por lo menos me sirva para recordar el lugar Y eh, que me haga un poco sentido de lo que estaba viendo ¿Qué, qué me dicen acá? Lo que pasa es que el tipo de público al cual están dirigidas ciertas abstracciones, y por qué no decirlo, ciertas fotos no necesariamente abstractas, eh, no es el que. no es el que no tiene conocimiento del tema. Eh, eh, entiendo que eh, voy a tratar de descifrar y eh, si me equivoco, Eduardo González, quien escribió, me, me dirá que. me reinterpretará. Pero entiendo que lo que Eduardo quiere decir es que. Eh, claro eh, para apreciar un poco el nivel de abstracción ya no es una persona cualquiera sino que quizás alguien que tiene un cierto recorrido visual que, 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 que tiene un cierto gusto por las artes cierto ya eh, ellos van a saber interpretar de mucha mejor manera lo que están viendo una persona co común y corriente por decirlo de alguna manera que no está vinculada a la fotografía o al arte, va a ver la fotografía y seguramente, si no es real, si no muestra las cosas tal cual, incluso va a decir, mira, esto es una foto borrosa, no, no, no veo nada más que una foto borrosa. Entonces, efectivamente, también tiene que ver con, con el nivel de público al, al que vamos apuntando. Ahora, también yo creo que uno puede educar al público eh, y... Y, y un poco, bueno, la idea de estos webinars también es esa, o sea, explicarle en sencillo a la gente también que, que existen estas posibilidades. Y creo yo que no hay que ser un experto en arte eh, para empezar a explorar esto. O sea, yo creo que todos tenemos una mirada personal que podemos descubrir si empezamos a aplicar alguna de las cosas que estamos hablando. Vale, vuelvo aquí. Paisaje realista está asegurado no, o no me convence. En este caso está asegurado porque no voy a volver más, entonces por lo menos me llevo una foto recuerdo a la casa que estéticamente tiene lo mínimo que yo le puedo pedir una fotografía. Pero ya que estoy acá y ya que aseguré el nivel realista, sigamos explorando qué más puedo hacer. A ver si consigo con este escenario una imagen que me haga más sentido a través de los otros niveles. En este caso me voy al nivel abstracto o camino hacia la abstracción. Porque en la foto aquí a de la derecha se sigue reconociendo que son árboles y que es un, es un lago. Entonces tiene todavía información eh, realista. Pero ya le doy una, una estética más pictórica que ya a mí personalmente ya me gustaba bastante más. Dije aquí, aquí el nivel realista no me, no me convence. Pero ya el nivel abstracto me está funcionando mucho mejor. Y a la izquierda, esta imagen que tengo en vertical acá, ya es cuando ya me voy a la abstracción al otro lado. Eh, es, ya voy buscando eh, Desdibujar absolutamente toda la información y transformarlo en líneas y colores. Porque lo que más me gustaba justamente de este lugar Era los degradés que había entre los colores. Entonces, con un movimiento de cámara muy rápido, y eh, a una velocidad un segundo, medio segundo, y hago esto. Tac, tac, tac. Ya logro que desdibuje todo el trabajo. Lo transformo a línea. Entonces ya ven que del mismo lugar tengo tres fotos algunos le va a gustar más la realista, alguna le, le va a gustar más la foto más abstracta, pero ya abro las posibilidades en el mismo lugar de conseguir algo que a mí me haga sentido. Esto es, eh, esto es cerca de casa, a una hora de casa, y les voy a mostrar también cómo he ido cambiando la visión de este lugar que a mí me encanta, es uno, es uno de mis lugares favoritos. Antes eh, eh, Patricio Carmona, esto no es un webinar de fotografía básica, así que aprecio tu enseñanza. Gracias, Patricio. Sí, la idea es: eh, la, la idea de paisaje íntimo en general es, eh, si bien tocamos algunos temas básicos y todo, hay mucha información de manejo básico de cámara y de, de, de información que te permite iniciarse. Lo que estamos tratando de hacer es generar un contenido eh, menos visible eh, que quede ahí y que te sea útil, porque tarde o temprano. El que parte con una cámara va a necesitar en algún minuto saber estas cosas para seguir evolucionando. Y no están muy disponibles porque tampoco tienen mucho público. O sea, aquí no somos tanto los que estamos conectados eh, porque es un tema también más específico. Pero no estamos tratando de apuntar tanto a la, a, a la cantidad, sino que más bien generar un contenido de calidad que sea útil. Y, y qué bueno entonces que sientas que, 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 que lo estamos logrando con, con, con lo que tú comentabas, Patricio. Bien. Esto se llama eh, el Tofo, es un bosque introducido de eucaliptos que está aquí a una hora de la serena de mi tierra, en un lugar donde prácticamente bosques no existen. De hecho, alguien del sur está mirando esto a decir: Esto es un bosque, <laughs> hay, hay 20 árboles y esto es un bosque. <laughs> y bueno, para nosotros en el norte, esto es un bosque y es más que un bosque. Y encontrar otro bosque es muy difícil. Entonces lo visito mucho porque tiene varias particularidades, aparte de que es un lugar distinto al paisaje que vemos normalmente en mi tierra. Eh, se puede ver al fondo que entra la neblina, eh, porque está justamente en la cumbre de un cerro y abajo está la costa. Entonces aquí se produce el fenómeno de la camanchaca y hay mucha humedad y eso le da unas características que a mí me encantan. Y a mí ya la neblina me gusta mucho como, como motivo fotográfico, entonces suelo visitarlo muchísimo. Esta foto es de las... Yo creo que ya perdí la cuenta, pero me atrevería a decir que he ido unas 10 veces a este lugar. Como está cerca de casa, cada vez que puedo me arranco. De hecho, antes de entrar en cuarentena, que estamos en cuarentena obligatoria acá, alcancé a ir un par de veces justamente con, con mi colega Christian, que, que lo mencioné por ahí en algún ratito. Eh, y esta foto, eh, vale, compositivamente puede ser interesante, tiene un elemento principal, los otros árboles más o menos están ordenados, pero no es una foto que te mate o que sea no, la, la gran foto. Eh, entonces, a veces llegas y te encuentras con esto, y me pasó mucho que llegaba y me encontraba con esto. Y las primeras veces iba y era lo más básico que encontraba. Pero volvía, dije, no, tengo que volver porque yo creo que hay más cosas que ver. Y empecé a volver y empecé a entender el lugar. Y ya a la tercera o cuarta visita del lugar, ya además tenía la suerte de que los fenómenos me tocaban ahí. Entonces ya veía como la neblina estaba entrando. Eh, y ya la vista un poco más arriba me da una posibilidad increíble, fotográfica más encima con luz de atardecer. Entonces, perfecto. Ya tenía una foto que me gustaba del lugar. Ya, sigamos, sigamos intentando. Vale, yo sé que hay neblina. Y además sé que hay desierto florido ahí. Entonces un año de lluvia lo visito nuevamente y aprovecho la neblina y aprovecho además la flor. Entonces le doy una nuevamente eh, que transformo el lugar y re, de manera realista. Sigo haciendo fotografía de manera realista pero asegura, asegurando esas imágenes eh, que me van a permitir después estar tranquilo cuando visite de nuevo este lugar para eh, empezar a atreverme a hacer cosas distintas. Y ya, además, hacemos una foto a media neblina, cuando la neblina está retirándose y también... Entonces ya tengo un set fotográfico de este, de este digamos, eh, bosque del sector del tofo, realista, que ya me hace mucho sentido, que me gusta mucho, que satisface todas mis necesidades realistas. Entonces ya llega un minuto en que vuelves al lugar. Y eh, ya las condiciones no son tan bonitas como las fotos que tenías antes Y tú dices, ya no vale la pena hacer la foto realista, ya la tengo ¿Para qué la voy a repetir si la foto que voy a hacer ahora Por ejemplo, el neblín está, pero no están las flores Entonces no va a ser tan atractiva como la foto anterior Entonces, pero ya estás ahí, te pegaste el viaje de una hora Aprovechalo y algo pasó de repente que dejé de ver el bosque. Que hay un dicho por ahí, no me acuerdo cómo es, que el bosque te ciega o cuando, deja, cuando ves el bosque. No, no me acuerdo. Si alguien, si alguien se acuerda y me lo dice ahí en el chat, es <laughs> mejor. Eh, pero dejo de ver el bosque, dejo de ver el angular, dejo de ver las cosas amplias. Y de repente, algún minuto, llego al lugar y empiezo a ver otras cosas. Ya no veo el bosque, sino que. Eh, lo que veo o lo que busco es ya el detalle del bosque. Ya no voy viendo el árbol completo, sino que ya voy a buscar un árbol específico y a ver el micro paisaje de ese árbol. Entonces empiezo a ver las texturas, empiezo a llamarme el color, la forma, empiezo a buscar detalles y me empiezo a encantar con este mundo que está hecho en el mismo lugar, pero ya es un micro paisaje que me encamina mucho más a la mirada del paisaje. Íntimo, o del paisaje interior O la foto más abstracta Porque no ya pierdo información Ya aquí esta foto puede ser hecha en cualquier parte No te está entregando información mucho más documental eh, Cuando descubrí esto Cuando descubrí eh, este tipo de, de fotografía Dije, ok, explotémoslo <laughs> tengo que volver, quiero volver porque ya no veo el bosque, ya veo cada árbol, entonces ahora quiero ir a ver cada uno de esos árboles y quiero buscar el micro paisaje en cada uno de esos árboles. Entonces, antes, antes de pasar a la siguiente imagen, estoy viendo que me, me saludan. Patricio Espinosa, felicitaciones Paulo, muy didáctica en la presentación. Don Patricio, qué gusto verlo por acá. Un abrazo grande. <laughs> qué bueno que nos acompaña aquí un ratito. Y me dice, Ana Camila Díaz, me gusta la idea de cambiar la mirada cuando fotografiamos. Es una idea que podemos explorar en estos días de encierro obligatorio donde no hay opciones de explorar lugares. Perfecto, Ana, que, que, buen, que, buen, que buena conclusión sacas. Efectivamente, eh, somos muy ciegos al paisaje que tenemos cercano o a las cosas que tenemos cerca. Entonces, empezar a buscar algo distinto o eh, no buscar nada. Salir... A, a probar cosas, porque cuando vamos buscando algo vamos con una idea preconcebida, cuando ya salgo con la libertad de, de ver cada detalle y acercarme y explorarlo de una manera diferente, voy a encontrar respuestas distintas. Eh, así que me parece que muy valioso el, el, el apunte que haces y la invitación para todos de que aprovechemos estos días y empecemos a ver nuestro patio y empecemos a buscar ver cosas distintas. Eh, en el camino, de hecho, equivoquémonos mucho, que es parte de los consejos que les voy a dar en un ratito más, que es parte también de que nos va a llevar un poco más a, a profundizar en este tema. Vale, ok, encontré las texturas, encontré el micropaisaje, profundicemos en ese. Ya voy a volver de nuevo, pero ya no voy a hacer fotos de árboles, voy a hacer fotos de cada árbol en particular y específicamente la textura y empiezo a ver las texturas con distintas luces como esta a la izquierda que a mí me fascina o sea, esa última luz de la tarde tiñó todo naranjo y me, me fascinó o esta textura de la derecha que a mí me asimilaba, o me daba la idea de un paisaje aéreo una vista aérea eh, de, que bueno ya empiezo a construir una serie de hecho tengo una serie construida solamente de estas texturas en el lugar que pueden visitar en revisar en paulolivier.com si alguien quiere ya Mirar toda la fotografía. Entonces encontré, encontré este micro paisaje, lo agoto, voy y voy y voy buscando y estas cosas cambian porque la, la piel de los árboles va mudando y va mutando y esta textura que te llamó la atención hace dos semanas de repente se cayó y aparece otra. Eh, y entonces es muy. Eh, decía hace un rato que estas fotografías de paisaje íntimo lo que tienen también es que son muy irrepetibles y no solamente porque es difícil encontrarlas, porque muchas de estas cosas ya no existen. O sea, ya la, las documenté yo y no. Y ahí si alguien vuelve a buscarla no las va a volver a encontrar. Ok, y de repente me pasó algo y esto fue en la última salida. O sea, me venía pasando de antes, pero fue muy claro en las últimas salidas que hice antes de entrar al, al confinamiento. Eh, si nos quedamos solamente con esta foto de la izquierda, lo que seguimos viendo es mi búsqueda de texturas en, en las cortezas de los eucaliptos. Entonces me gustaba esta piel desgarrada y, y cómo jugaba con un poquito de sombra y luz, el color que tenía, y me quedé en eso, me quedé en eso y nada más. Eh, y de repente, cuando veo, empiezo a mirarla con más detalle, la fotografía, empiezo a ver que en realidad no es una textura, sino que lo que hay es una cara, hay un rostro, y no es un rostro cualquiera, sino que además interpreto, o por lo menos yo veo un tiburón. Entonces solamente giro la cámara, o sea, giro la, la, la foto eh, y eh, entiendo que el tiburón es un poquito más en los tonos fríos, así que le doy un balance blanco más frío, y con eso creo que voy reforzando esta sensación de que ese tiburón estaba ahí. Y esto lo convierto en un ojo, y esto lo convierto en una boca, y ya paso del nivel eh, abstracto al nivel simbólico, en el mismo lugar. Y ya, entonces fijan cómo vamos avanzando y vamos descubriendo cosas solo en esta exploración. No son cosas que se muestran rápido, pero de a poquitito vamos avanzando a conseguirlo. Entonces, cuando ya encontré el tiburón, me pongo a buscar más animales y encuentro este, qué sé yo, puede ser un perro. Ahí está el ojo, ¿cierto? Aquí está la boca. Eh, este es como un brazo y va como saltando. Entonces, además, inclino un poco la cámara para que se dé la sensación de que, de que, va, eh, que va como en velocidad o movimiento. Eh, Michael Zawes me dice que veo una serpiente. Bueno, eso es lo bonito de que las fotos ya eh, empiezan a transmitirle a los demás cosas distintas de las que yo veo. Y eso es lo bonito del mundo abstracto y del mundo simbólico. Que al no estar, eh, como decía hace un rato, eh, la foto ya con toda la información, tú tienes que empezar a interpretar la fotografía y a sacar tus propias conclusiones. Entonces, lo importante es que vean algo. Entonces, si, si Michael ve una serpiente y le hace sentido, genial, porque la foto funciona. Entonces, vuelvo aquí. Eh, o si No me disperso mucho. Entonces, ya encuentro otro animal y empiezo a buscar de manera más consciente el, el nivel simbólico. No solamente el nivel abstracto, que era esto. Sino que empiezo a buscar también ya el nivel simbólico. Empiezo a buscar cara, empiezo a buscar rostro, empiezo a buscar paisaje, empiezo a buscar forma. Ya... Cuando fuiste a la cuarta o la quinta vez, ya viste cada árbol, recorriste cada árbol, viste cada textura, encontraste todas las caras y ya no hay algo que te haga sentido. ¿Qué haces? Ya tienes la foto realista, ya tienes las fotos de los árboles, eh, abstracta o simbólica, pero yo quería seguir volviendo al lugar y volví. ¿Por qué? ¿Por qué volví? ¿Qué, qué, qué, qué intuición me llevaba ahí si yo ya tenía todo y a seguir haciendo las mismas fotos o no iba a encontrar nada nuevo? Pero tenía la idea que podía seguir explorando. Entonces, de repente, ya no me fijo en, las en los árboles, sino que me fijo en las piedras. Y las piedras tienen un musgo eh, o líquen, que, que son estos que estamos viendo en estas dos fotografías, que son muy geométricos, son muy bonitos. Y ya salto de, de, del, del tamaño de, del árbol, de, del tronco del árbol, y ya me voy a una piedra y empiezo a ver los detalles en la piedra. Entonces, eh, estas fotos son las últimas de la última visita. Estos, estos dos círculos que hay acá con este líquen que me pareció una foto preciosa, eh, una escena preciosa, ya fotografía macro, ya, son cosas que, que ya son más pequeñas todavía que, 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 que los detalles del de eucaliptus Y la de la derecha. Eh, es líquen, eh, como es una zona muy húmeda, se da mucho este tema de líquen de muchos colores. Eh, pero yo lo que veo realmente en esa foto y lo que busqué era eh, un niño. O sea, yo veo aquí el ojo. Este es como un, eh, es como el, ¿cómo decirlo? En chile le decimos el jopo, eh, eh, el que tiene aquí eh, de pelo, ¿cierto? y esto sería más o menos el cuerpo y ahí está la boca. Entonces veo un niño y además no veo un niño, sino que veo un niño que inter te interactúa con un delfín. O sea, esto para mí es una especie de delfín, ahí tiene el ojo y más o menos la aleta y la forma. Entonces se fijan, ya ya no estoy en los árboles, ya me fui a las piedras y sigo encontrando cosas y me quedé con ganas de volver a seguir buscando en las piedras cosas por encontrar y ya cuando vuelva al lugar y agote las piedras, seguramente voy a encontrar algo más y voy a explorar en eso entonces voy profundizando en este paisaje y el micro paisaje y el micro paisaje del micro paisaje y el micro paisaje del micro paisaje y va sacando capas hasta que va descubriendo cosas diferentes eh, que aquí no quiero decir que es mejor o peor seguramente a la mayoría de ustedes las fotos de de los árboles con la neblina pasando desde arriba les va a parecer más atractiva visualmente que, que por ejemplo este lichen que yo veo que yo digo que tiene cara pero lo importante es que para mí estas fotos simbolizan cosas, cosas más importantes. Eh, para mí son valiosas, porque son mi aprendizaje, son mi búsqueda y son fotos que yo voy a ver y nadie más va a ver en ese lugar. Bueno, nos queda un último apartado. Me voy a pasar un poco la hora y media por lo que estoy viendo, pero no tanto. Así que es una buena noticia, no voy a tener que, que aguantarme tanto rato aquí vamos a ir ya a algunos consejos resumí en siete consejos para hacer lo más práctico posible esta charla eh, siete consejos que nos van a ayudar a acercarnos a este paisaje íntimo y a iniciar un poco la exploración en realidad son ocho consejos este no tiene número pero es el primero que les daría y es el primero que le doy a todos mis alumnos cuando hacemos talleres eh, eh, talleres presenciales cuando vamos a terreno, eh, yo soy bastante malo porque salimos al paisaje y van todos cargados con sus equipos. Y yo espero que se bajen del auto, que carguen todo su equipo y cuando están listos para que me empiecen a seguir, yo los mando directamente a todos a guardar todas sus cámaras, todos sus lentes, todo su equipo, eh, eh, porque quiero que caminen con la libertad de observar sin la presión de la cámara. La cámara como que te obliga inmediatamente a hacer fotos. En cambio, si vas a caminar y a descubrir eh, vas a tener la posibilidad de conectar de mejor, de mejor manera con el paisaje y saber qué te llama la atención. Y cuando ya sepas qué te llama la atención, ya vas a buscar recién la cámara y recién empiezas a documentarlo. Entonces, mi invitación es que lleguen a un lugar, ojalá con tiempo para que puedan andar tranquilos y caminen, exploren y descubran sin andar el equipo fotográfico o andar con la cámara con un lente con un lente no muy pesado o incluso andar con el celular a veces con el celular ando explorando y yo y veo si funciona pruebo me, me gusta no me gusta y si ya veo que tiene potencial voy a buscar la cámara y lo empiezo a trabajar eh, Alberto me pregunta estas visiones las haces con el mismo lente no no, porque como decía, del paisaje amplio que pasamos de los angulares ya vamos a un paisaje íntimo y también vamos cerrando los lentes. Voy a, voy a hablar justamente de los lentes eh, un poquito más adelante. Ahora, lo normal es que el lente zoom es el que te termina cerrando más el encuadre y te va... Eh, ¿Cómo se llama? te va permitiendo eh, achicar e ir buscando esta, esta, esta exploración. Eh, de hecho, el, el lente macro es un lente que a mí me sirve muchísimo. Eh, y es un, lo recomiendo mucho. Ojalá tengan un zoom medio, un 150, un 105 y que sea macro. Y con eso tienen buff para, para entretenerse explorando el paisaje íntimo de una manera increíble. Mira ahí, Eduardo González, los árboles no dejan ver el bosque. <laughs> Gracias, Eduardo, es, la, es justamente la, la, lo que dije hace un tiempo, hace un rato atrás pregunté si alguien me decía el, el dicho que se me había olvidado. Parece que Eduardo va con algún, con algún defaz mirando el video, así que seguramente esto lo va a escuchar un poco después. Bueno, caminemos, exploremos, busquemos, descubramos y luego recién pensamos en fotografía. Y ahora van los siete consejos eh, prácticos en los que quise resumir. Eh, esta, este, este camino al paisaje íntimo. Lo primero es prefiere visitar sitios poco fotografiados. Eh, esta foto que están viendo acá es, un, es una playa que se llama Topocalma, que está en la sexta región, eh, y que es bastante visitada porque tiene este hito visual que hablábamos cuando hablábamos de realismo. O sea, tiene este, este elemento que es muy llamativo, y en función de cómo te mueves y cómo te posicionas, lo vas obteniendo de manera distinta. Eh, y vas obteniendo una composición diferente. Eh, en fin. Pero eh, lo malo cuando uno llega a estos lugares. O sea, lo bueno es que ya sabes más o menos a qué vas. Y el paisaje realista lo vas a poder asegurar bien. Lo malo es que eh, ya vas con muchas ideas previas o preconcebidas. Porque has visto muchas fotos. Entonces eso de alguna manera te aprisiona. Y te va coartando tu creatividad. Eh, porque tú quieres repetir un poco la fórmula. Entonces cuando vas a un lugar poco visitado o no visitado ya la primera foto que hagas, aunque sea documental o realista, ya es distinta, porque la estás sacando de tu cabeza y no la estás sacando de algo que viste. Y no es una repetición. Una vez que encontramos un paisaje distinto, eh, en estos siete consejos, a partir de ahora, todas las fotos que vienen son del mismo lugar. Es en una costa aquí cerca de, de, de La Serena, que he visitado mucho y que en realidad muy poca gente conoce. Y que, y que le ha ido también, al igual que el, que el tofo que les mostraba recién eh, Lo he visitado muchas veces y he ido descubriendo cosas distintas Entonces, este podemos tomar como ejemplo ese lugar y todas las fotos que he hecho en ese lugar Asegura la foto realista documental Cuando yo llego a un lugar, obviamente tengo la presión fotográfica en mi cabeza De que tengo que volver a la casa con algo bonito o con algo que me guste O con algo que pueda subir a redes sociales y tenga algunos likes entonces, eh, esa presión de nuevo te va a coartar o te va a cerrar las posibilidades creativas porque vas a ir directamente a buscar el gran paisaje, el paisaje amplio o el paisaje obvio. Eh, entonces, mata esa foto, hace, la, hace esa foto lo más rápido posible para que eh, cuando ya tengas, por último, ya tienes la tranquilidad de que esa foto está hecha y que si te vas a la casa te vas con una foto lista. Eh, o si no, va a estar siempre tranquilo mirando el reojo que viene de la luz, del de atardecer, y yo estoy haciendo una foto aquí de, un, de una textura de una piedra, ¿cómo voy a perder este atardecer? En fin. Entonces, libérense de esa propia presión que nos vamos a autoimponer, justamente eh, tratando de eh, hacer, asegurar esta foto. Y eso eh, yo lo he comprobado, lo, y me lo han dicho también varios fotógrafos que admiro, que, como Isabel Díez, fotógrafa española, que, que me encanta su trabajo. Isabel 10 San Vicente, por si la quieren buscar, y que tiene mucho de mirada íntima y que también ella me contaba que es una de las cosas que recomienda en los talleres. Que la gente asegure realmente esta foto al, inmediatamente y así ya voy con la tranquilidad de, de empezar a explorar eh, otros elementos. Entonces, aseguraste la foto realista documental, la clásica. Eh, ahora empieza a buscar más cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, a la, a la izquierda vemos una foto del mismo lugar. Pero ya eh, saqué los hitos visuales principales, que son estas tres piedras que están acá, eh, y empecé a buscar, sí con el paisaje realista o amplio, pero ya una mirada algo más rebuscada, distinta. No es la foto que haría cualquier persona que llegue ahí. Entonces, ok, voy y voy de nuevo, y voy de nuevo, y voy probando, y voy probando, hasta que de repente aseguré todas las fotos realistas o documentales eh, y eh, empiezo a poner... Atención no al mar, sino que a las piedras que rodean el mar. Y me llama la atención de repente este, este juego entre luz y sombra y esta textura. Este triángulo que genera aquí, que puede ser una boca. O, no sé, por último no sabes ni siquiera muy bien qué representa, pero te llama la atención. Encontraste algo distinto. Ya la tercera o cuarta vez que fuiste, ya fuiste capaz de desapegarte del paisaje obvio y empiezas a encontrar algo diferente. Insisto, todas estas fotos son en el mismo lugar. El tercer consejo, o sea, perdón, el cuarto consejo es eh, no tengas miedo a experimentar y a fallar. En la misma playa eh, fui hace un tiempo, hace no tanto tiempo, en el verano, con una fotógrafa amiga, la Ana María Casas Cordero, a este mismo lugar la llevé a conocer y nos llamó la atención a los dos esta, esta, esta como, no sé qué, debe ser una especie de alga que había en la, en, en, en la piedra que tenía un color fosforescente muy llamativo, pero la foto realista, como que no te decía nada. Entonces dije: Tratemos de aprovechar este detalle y vamos a experimentar. Y empecé a mover la cámara, y empecé a desenfocar y empecé a hacer distintas cosas, a ver si lograba resolver la foto con otro nivel de expresión que no fuera el realista, o, o, más, documenta o más abstracta o más simbólica. A mí la foto no me cierra completamente, eh, quedó ahí como que le faltó, pero ya. Más o menos mi idea al final lo que terminé viendo era como una especie de animal que va trepando, que está en la cabeza y estos son los pies y va como en una colina con cierto desnivel. Entonces, más o menos iba viendo algo así y eso fue lo que busqué. Pero no importa la foto no vale, pero probaste y descubriste cosas nuevas en el camino y aprendiste cosas nuevas en el camino. Entonces, el miedo eh, es seguramente lo que más nos inhibe a la hora de hacer exploración y de salirnos un poco de la foto tradicional. Perdamos el miedo a fallar y fallemos todo lo que sea necesario porque de estas fallas vamos a aprender cosas distintas. Quinto, olvida y cuestiona todas las reglas aprendidas. Y con reglas me refiero... Eh, antes Carlos, adame me deja una pregunta antes de decirle esto. No sé si ya respondiste, Pablo, pero quería contar cuáles son los lentes que recomiendas para portar cuando visitas un lugar y quieres hacer fotos como las que se han visto en el webinar. Ok, eh, voy a hablar a, ahora al final del webinar, hablo rápidamente de, de eso, Carlos, pero lo digo rápidamente por si alguien tuviera que irse. Eh, yo tengo un 150. Un lente 150 macro, eh, es un Sigma. Sigma 150 macro que me viene muy bien, pero cualquier macro de 60 milímetros 100 milímetros eh, les va a venir perfecto porque les va a permitir hacer paisaje no tan amplio y además eh, van a poder acercarse más todavía entonces esa es la gracia que tiene el macro que no solamente hace el paisaje tradicional sino que además empiezas a buscar el micro paisaje dentro del micro paisaje yo recomendaría muchísimo tener un macro en mi en mi en mi colección de lentes, e incluso salir a veces solamente con el lente macro, obligarse solamente con el lente macro a descubrir cosas distintas eh, en esta exploración del paisaje. Ahí no, no. creo que más o menos responde la pregunta, pero como digo, creo que hablo un poquito más adelante también de eso. Y lo otro ya son lentes un lentes teleobjetivo, un 80-200, 55 un 55-300, 70 un 70-200, lo que nuestro presupuesto nos permita, pero seguramente va a ser mucho más fácil encontrar detalles con lentes más cerrados, más zoom, con teleobjetivos, que con gran angulares. Ok, ahora vuelvo aquí. Eh, entonces, consejo número 5: olvida o cuestiona todas las reglas aprendidas. Y esto va desde las reglas de composición que el webinar anterior hablé largo y tendido sobre la famosa y tonta eh, le regla de los tercios, hablé todas las cosas que yo pienso de eso. Entonces, pero no solamente de composición, sino que también olvidemos todas estas cosas que traemos eh, de fábrica, que hemos leído por ahí y que repetimos. Por ejemplo, no hay que subir nunca liso porque las fotos se ven feas con ruido, ¿vale? Está bien, está bien y es verdad, el ISO te puede echar a perder un poco una foto, pero es que si es que no puedes hacer la foto de otra manera y hay que subir el ISO, subelo porque si no vas a perder la foto. Entonces cuestiónalo, cuestiónalo, pruébalo, descúbrelo tú mismo. Eh, esta foto, por ejemplo, lo que explica es que cuando te dicen compra filtros, eh, de estos filtros de cristal, del filtro de degradado, que son los, los filtros que ocupo yo, eh, te dicen, compra filtros de cristal, porque los filtros que son plásticos lo que hacen es generarte dominantes de color. Eh, y esas dominantes de color magenta, qué sé yo, no suelen verse bien en el paisaje. <laughs> y yo me compré un filtro degradado justamente porque me da dominantes. Y en este caso lo que estoy haciendo es teñir el color del cielo con un filtro eh, plástico, porque en ese horario el, el, el color del cielo no, no era... Particularmente atractivo. Entonces quería darle un toquecito de color a la imagen y a través de un filtro que no es de cristal, que me baja la calidad de la imagen y que me tiñe la foto, lo ocupo justamente para teñir la foto eh, porque eso es lo que estaba buscando. Entonces no se queden con todas estas reglas que están escritas y estas reglas no escritas que nos repiten constantemente: no hagan esto, en paisaje no se hace esto, o los 7 errores más comunes en paisaje que se ven en, en, en 200 videos de YouTube. De gente que, que, que te recomienda que, hay, que no hay que hacer desde una experiencia que rara vez tiene En fin, prueben y descubran su propia experiencia eh, ¿Bien malo tu filtro? <laughs> no, al contrario A mí me encanta este filtro y lo ocupo muchísimo Justamente para darse a dominantes de color Porque lo conozco y sé lo que produce Entonces tengo que saber jugar a favor de eso Y a mí en este caso esta foto sin el filtro Y sin el color del cielo La verdad es que se me cae bastante la añade un toque de color que a mí me encanta. Eh, y, y es perfectamente. Es una foto que para mí vale bastante. De hecho, está en mi, en mi galería de, de paisaje costero como de mis fotos preferidas en, en la costa. Bueno, aquí justamente venía a hablar de los lentes. Pensé que hablaba más adelante, pero venía acá. Consejo número 6. Prefiero los lentes teleobjetivos. Y no descartes el macro. El lente teleobjetivo. Eh, aquí estamos viendo una foto hecha en el mismo lugar de esos mismos islotes, pero solamente una extracción, o sea solamente un zoom a esta a este islote de acá, una exposición más o menos lenta y pasada blanco y negro porque quería buscar una estética más minimalista. El mismo lugar presentado a través de un teleobjetivo de manera más minimalista y ya se acerca más a un paisaje más íntimo o una mirada más personal. Y a la derecha en el mismo lugar una piedra amarilla que tenía esta formación pequeñita que es como una especie de, de figura con dos ojos y que tiene como una mano ahí levantando eh, como una llama, una llama, puede ser, eh, no sé, o sea una llama o una flama de fuego. Eh, pero que con el lente macro me fui acercando hasta conseguir extraerla y también ya voy sumando visiones distintas del mismo lugar. ¿Se fijan cómo vamos? Explorando el mismo lugar y vamos descubriendo cosas que es imposible ver a la primera, a la segunda o a la tercera incluso. Séptimo y último consejo: eh, trabaja por series y agota el tema. Ok. Estas piedras que están ahí mismo son. Me encantan estas piedras de granito. Porque tienen toda esta cantidad de formas y texturas que, que lo hacen muy atractivo. Entonces, ¿hiciste una foto? ¿Te gustó? Ok, busca más. Busca más, dedícate un día entero solamente a buscar esto. Prueba solamente esto. Busca detalles por todos lados. Muévete, zoom angular más abierto, más cerrado. Anda buscando de repente una cara. Aquí ya están viendo que yo tengo algunos problemas psicológicos porque veo cara en todas partes, pero aquí veo una boca eh, y veo un ojo. Eh, esta sería un poco la pera y es como un, es un retrato tipo Picasso, cierto? Es, un, es, es como una, un retrato cubista en este caso. Y fíjense, empecé a buscar y empiezo a acotar a, eh, a construir una serie temática sobre un tema específico eh, que son en este caso las piedras. Y de repente hay algunas que te van a gustar mucho más, y esas son las que van a pasar después a tu archivo ya, o a tu portafolio. Hay otras que van a quedar ahí como parte de la, de la exploración, de la experimentación. Pero vas buscando, vas buscando y vas agotando el tema. No te quedes con la primera. Anda a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta. Si encontraste algo que tú crees que funciona, agótalo absolutamente hasta el final. Y mientras más avances en eso, más cercano estás a un paisaje interior, un paisaje íntimo, o una mirada personal que nadie más va a poder ver cuando llegue a ese lugar. Aquí ven una cara, ¿cierto? Y aquí la misma cara la fui a buscar en algún minuto ya. Eh, a contra, uh, o sea, en, el, en la noche y de alguna forma mirando las estrellas también un poco los juegos visuales eh, y la, y, y la como decirlo y la, lo que quiero, la historia que quiero contar ya cuando descubro la cara, primero la descubro y después ya trato de, 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 de meterla en una historia, la foto no me convence al 100%, de hecho ojalá pase la cuarentena luego porque quiero repetirla pero quiero mejorar algunos detalles para, para que funcione mejor Una pregunta que tenemos que hacernos todos cuando hacemos la primera foto o cuando nos vamos yendo al paisaje. Eh, llegamos a un lugar, nos llama la atención, es muy bonito. Eh, si una persona llegara al mismo paisaje con una cámara, ¿qué dificultad tendría de, eh, de conseguir la misma fotografía que hiciste tú? ¿Qué tan difícil sería para él conseguir la misma foto que hiciste tú? Aunque sea una persona que va con un celular, que no sepa nada de fotografía. Pero si de repente tú te paraste justo en la roca mirador, que es el mirador donde están todos estos islotes, vas a ver que todas las personas que lleguen ahí se van a parar en el mismo punto y van a hacer la misma foto. Entonces ahí estás muy amarrado con lo documental o realista y tus fotos van a empezar a parecer mucho a las, de, a las de los demás. Y aquí hay una comparativa, ¿cierto? Entonces, mientras la foto más se parezca a esto, que es lo que ve... Cualquier persona que se para ahí, aunque no sea fotógrafo, es evidente que está ahí y es lo obvio más o menos que uno fotografiaría, eh, vas a estar más lejano a conseguir lo que es un paisaje íntimo o una mirada interior. Y ya cuando vas a esto, y ya vimos todo el proceso para llegar a esta, eh, estás mucho más cercano de conseguir una mirada íntima o un paisaje interior del mismo lugar. Entonces, eh, es importante hacer esa pregunta siempre. ¿Vale la pena? ¿Estoy haciendo la foto realmente que quiero o estoy haciendo la foto que vi en internet, eh, pero en realidad a mí el lugar me dice otras cosas y quisiera explorarlo de una manera diferente? Me parece que cada quien ve o descubre algo de acuerdo a su imaginación, psicología o experiencia, dice Miguel Minaya. Sí, pero si no nos dedicamos y no nos damos el tiempo de hacerlo, eh, no lo vamos a, a plasmar. Eh, y vamos a estar muy marcados por conseguir la foto real o documental eh, del lugar y no vamos, vamos a ser ciegos a ver estos todos estos otros detalles y yo soy una persona que lleva muchos años explorando el paisaje íntimo y te puedo contar por ejemplo que esta cara que está acá uh, y que aquí eh, aquí se ve mejor la vi recién en la sexta o la séptima visita, pasando por el mismo lugar y caminando al frente de ella por el mismo lugar. En la sexta o séptima visita fui recién capaz de reconocer esa cara. Entonces, eh, sí requiere de un, dedicarle un tiempo de exploración y creo que estos siete consejos que les resumí, donde uno de ellos es visitar muchas veces el mismo lugar y, y ojalá sea cerca de casa, porque no lo va a poder visitar si no está cerca de casa, eh, les va a ayudar muchísimo. A ir eh, agotando el paisaje hasta llegar a esta mirada más, más personal. Una pequeña historia, y esta es la parte final ya, eh, que es un poco lo mismo, pero quiero contarles a través de la fotografía de la cordillera, cómo fui evolucionando yo del 2013 hasta eh, la fecha y cómo fue cambiando mi forma de documentar la, la cordillera, eh, mi cordillera, eh, fotográficamente hablando. Este cerrito acá es un cerro, se llama Cerro La Gitana, eh, tiene 4.800 metros sobre el nivel del mar y está en la cordillera del Elqui, región de Coquimbo, Chile, por si alguien no es acá, y es eh, Camino el Paso a Aguas Negras que comunica eh, la región de Coquimbo con la región de San Juan en Argentina. Es una maravilla de cerro, para mí una de las montañas más lindas de Chile. Eh, no la conoce casi nadie en realidad, pero estos colores la verdad son impresionantes. Eh, entonces la historia que les quiero contar va a transcurrir en el ascenso, en los ascensos que fui haciendo durante diferentes años para llegar hasta la cumbre de esta montaña. Y por si a alguien le llega a interesar, si se fijan aquí hay como una quebrada, y en el fondo uno va por la quebrada acá para subir el cerro, va caminando por acá, después da la vuelta, llega acá al fondo, da la vuelta, y llega por acá atrás, y después desde de atrás recién sube hasta la cumbre. Son 6 a 8 horas más o menos de expedición soportando lo que es la altura y los fríos de la mañana, claro. Entonces, pero bueno. A mí me gusta la montaña me gusta la fotografía, así que para mí es un disfrute. Entonces, ahora quiero contarles eh, cómo va la cosa. O sea, cómo fui, este mismo lugar, esta misma cumbre, la fui documentando eh, a través de los años. Eh, Michael Sahuez, me encantan en tu foto de cordillera de ley, que harás preventa de tu libro. <laughs> Se me adelantó. En cuatro láminas más les cuento, les justamente de, de ese tema del libro que, que Michael está, está considerando. Eh, muy buenos tus consejos, otra otra mirada mejor eh, de lo que vemos todos los días. Gracias Patricio, me alegro que te esté siendo útil hasta acá. Aquí lo que quiero, como les decía, quiero contarles lo mismo que les conté en el webinar, pero en un ejemplo práctico y mi evolución personal desde el 2013 hasta el 2019 en el mismo lugar haciendo eh, escalando subiendo el mismo cerro estas son las fotos un resumen de fotos que hice en la expedición del 2013 la primera vez es que alcancé la cumbre del cerro la gitana en ese entonces no tenía ni idea ni de abstracción ni de simbolismo y buscaba fotos realistas y las buscaba de una muy mala manera o sea ustedes pueden ver que la calidad fotográfica es muy muy mala muy pobre Aquí, por ejemplo, en esta foto, acá yo hasta el día de hoy miro esta foto y me pregunto qué quería hacer, qué fotografía quería sacar, porque eh, en realidad la foto no es clara. Hay un primer plano que está vacío. Parece que lo que me llamó la atención fueron los hielos de ahí, pero ni siquiera me acuerdo. Imagínense, la foto la hice yo. Yo viví esta expedición, pero no sé por qué la hice. O sea, así de mala es la fotografía. Aquí a la derecha. Eh, tienen la foto de mi hermano, que obviamente está bonita, está, está subida, está eh, con, con hielo. Y me dice: Sácame una foto. Y yo, la foto, y vean cómo pareciera que mi hermano se está cayendo de la foto. La composición es pésima. Ese pedazo de cielo que, que veis que, que es muy pequeñito. Y a mí, que yo soy muy obsesivo con los detalles, eh, este, este detalle de sin nieve acá que me distrae completamente. O sea, compositivamente, la foto no vale nada. Aquí, bueno, lo mismo, un primer plano vacío que no te entrega nada, esos cerros que no tienen casi cielo, no hay nada. Y quizás la más decente esta que hice la cumbre, pero que enfoqué acá. O sea, no, no enfoqué ni en el primer plano, ni enfoqué en el fondo, sino que enfoqué en este segundo plano. Así que ni siquiera está decentemente resuelta eh, en este caso. Esto es lo que yo hacía en el 2013, que estaba aprendiendo a jugar mi cámara y que eh, buscaba la fotografía más realista o más documental. ¿Qué me dice Javier Arias? Tenemos una firma muy parecida a la fotografía. Un saludo desde España. De ver la fotografía, quise decir. Hola Javier, gracias. Qué, qué bueno que, que te interprete un poco la, las palabras y, y los comentarios que hago. Y, y qué bueno que nos puedan acompañar de tan lejos. Eh, siempre es un agrado para mí porque en España tienen una escuela increíble y unos fotógrafos que admiro muchísimo. Eh, así que qué bueno que se puedan dar el tiempo de mirar también esta parte del mundo. Vale. Eh, 2013. Esto es lo que conseguí. Vamos entonces a el año 2016. No me acuerdo si esta fue la tercera o segunda cumbre, la segunda vez que hago cumbre. Voy guiando un grupo y ya pueden ver que hay, un, hay una mejora sustancial en las fotografías realistas que estoy consiguiendo. Eh, aquí está el grupo a contraluz y aquí tonalmente se separan más o menos bien. Aquí está es bastante decente, tenemos el, el cerro en un lado, el, el glaciar que se entiende y este contrapeso de las personas en, primer, en el otro lado que compositivamente funciona bastante bien. Y de la cumbre ya tenemos una vista más decente, más compuesta, más ordenadita que tiene un recorrido, un flujo. Entonces hasta ahí esas tres primeras fotos documental bastante bien y se nota el avance del 2013 al 2016 y lo que fui estudiando. Pero la que me interesa más de este ascenso del 2016 es la cuarta foto, que es la que está acá. Porque hasta ese entonces yo veía siempre esta vista, que es la vista desde la cumbre hacia abajo. Recién le mostré la, la foto del cerro mirado de lejos y lo bonito que es. Y aquí estoy mirando de la cumbre todos esos colores que, de, que hacen que el cerro sea tan bonito eh, en el lugar y que destaque. Y yo siempre miré el 2013 esto y lo miré el 2016. Pero hice la foto y la foto es un desastre. O sea, la foto ya aparece en el 2013 porque compositivamente es muy desordenada. O sea, hay una línea aquí que me lleva y me saca de la fotografía. Aquí se metió un, un pedazo de, de hielo que, que totalmente des, desconcentra o llama la atención. Aquí también hay un, algo de sombra que también te, te saca y desencaja la mirada. Entonces, ¿pero qué me gusta de esta fotografía? Que no es documental o no es realista. Ya va a un paisaje, a una mirada más íntima y quería representar lo que yo veía, pero no sabía cómo traducirlo a mi fotografía. Pero ya inicio, entonces ya me marca un poco un inicio de salir del realismo también y empezar a buscar otro, otro nivel de expresión, que en este caso es más abstracto. La foto está mal resuelta, insisto en esto, pero me marca o me indica que algo estoy buscando, algo estoy buscando. El 2019, cuarto o quinto ascenso, no me acuerdo, no sé qué pasó, que se me reveló la cordillera que había visto el 2013, la había visto el 2016, y había visto en expediciones anteriores y en visitas anteriores a la cordillera para subir otro cerro, que no había sabido traducir a la fotografía. Yo lo veía esto, me gustaba, me llamaba la atención, me encantaba, pero no lograba conseguir una foto que hablara de esto, y el 2019 les cuento la historia cortita. Llegamos a la cumbre con, con un grupo de personas y yo hasta la cumbre prácticamente no había hecho ninguna foto más que algunas fotos de mi amigo subiendo. Eh, yo había sido papá en, 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 en diciembre, el año anterior en diciembre, y esta expedición estaba programada para diciembre, pero justamente se adelantó mi hijo, así que tuvimos que patearla para enero. Y entonces voy en enero con esa carga emocional del nacimiento de mi hijo también. No sé si tiene que ver con lo que conseguí o no, pero es parte de, de la historia, ¿cierto? Llegué a la cumbre y llevé mi 80-200. Yo siempre en la cordillera llevo un 24-70 y un 80-200. Entonces sí tengo cubierto un rango medio que me funciona bastante bien, eh, pero estuve hasta el último minuto pensando si iba a subir el 80-200 porque eh, igual es un peso adicional y eh, mi idea era que no lo voy a ocupar. Y dije, pero ¿qué voy a hacer con este lente? He subido tantas veces con este lente antes y nunca he conseguido una foto decente. Voy con el 2470, voy liviano, voy tranquilo y disfruto del ascenso mucho mejor. Pero bueno, por fiado yo, subí con el 8200. Llegué a la cumbre, seguía viendo lo que veía siempre. Eh, hasta la cumbre, como digo, no hice fotos más que fotos de la gente que iba subiendo para que tuvieran un recuerdo. Y ya cuando ya como 20 minutos sentado, 15 minutos en la cumbre, dije, ah, bueno, ando con la cámara, ando con el lente, caminemos a ver. ¿Qué pasa? Y llego al mismo lugar que de la foto del 2016, que era aquí a un minuto caminando desde el, de, de la cumbre, y miro esto, y hago la foto, y miro la foto y me emociono. Digo, esto esta foto es lo que soñé conseguir hace seis años. Esto es lo que estoy viendo, y mi foto me está mostrando exactamente lo que yo estoy viendo, y me sentí, pero. Uf, muy emocionado, muy contento, y algo, algo cambió ahí, algo me pasó, que de repente empecé a mirar para atrás y atrás vi esto. Y que lo había visto siempre, pero ahora lo dije en una foto y la foto me salió. Y empecé a entender todo lo que me rodeaba desde esta mirada más, más personal y encontré una especie de traductor. Después de tantos años estudiando, porque yo tenía yo he tomado talleres con mucha gente y me ha preocupado siempre estudiar y buscar esta, este tipo de fotografía, pero por alguna razón, recién en el 2019, en enero del 2019 conecto y empiezo a mi cordillera a traducirla en estas vistas. Y bueno, de ahí para adelante eh, recambió toda mi, mi cordillera que siempre la me tenía eh, volví Nuevamente a hacer todas las fotos distintas y empecé a ver cosas que no había visto en otras partes, y empecé de alguna manera a aplicar todo este entendimiento, toda esta traducción que había hecho a mi cordillera a mis fotografías. Y de ahí nace una serie que es mi serie favorita, que la pueden ver completa en paulolivier.com, que se llama Pintadas a mano. Porque a mí mi sensación es que los, estos cerros pareciera que alguien los pintó a mano por el tipo de coloración que tienen y por cómo se fue chorreando la, la tinta, entre comillas. Y es producto de la mineralización que hay en el lugar, que son metales expuestos que se van oxidando y van dando distintos colores. Entonces, la foto de la gitana, del Cerro de la Gitana, de repente la traduje a un paisaje más abstracto y una mirada mucho más personal. Eh, y empecé a mirar distintos lugares de la cordillera y empecé a ver las fotos absolutamente distintas y me enamoré. Eh, porque no solamente disfrutaba de estar en el lugar, sino que además conseguía que mis fotos hablaran de lo mismo que yo veía o de lo que a mí me llamaba la atención. Comparativa 2013 y 2019. Aquí a la, perdón, aquí a la izquierda tenemos 2013, esa foto que yo les decía que no te dice nada, que tiene un primer plano ahí, como, tiene algo de color, pero no, no, no es lo suficientemente interesante como para hacer el salto. Eh, y una composición bastante desordenada. Y el 2019, la misma foto, el mismo lugar. Y aprendo a traducirlo, aprendo a ordenarlo. Y ya sé cómo construir la fotografía de este lugar. Y una foto que no solamente tenga sentido para mí, sino que también sea una foto que les muestre a ustedes eh, lo que yo veía. A ustedes que no estuvieron ahí, que no tuvieron la misma experiencia. Yo, por último, tengo el vínculo de los recuerdos emocionales de haber subido el cerro. Ustedes no los tienen, entonces quiero. Quiero como verlos con, eh, con, con, con la foto eh, sin que ustedes conozcan el lugar. Entonces 2013, 2019 se ve la diferencia y 2016, 2016 está mal aquí esto. 2016 esta foto y 2019 y como cambiando el encuadre solamente eh, la foto cambia brutalmente y ya eh, empiezo a construir una mirada de paisaje íntimo mucho más eh, cercana y que me hace mucho más sentido a mí porque nunca nadie antes fotografió esta cordillera eh, como lo estoy haciendo yo. Entonces son fotos que son únicas y para mí tiene mucho valor eso, al conseguir esta mirada íntima al paisaje que me encanta y es mi serie más querida y la disfruto mucho y ojalá algún día pueda hacer una exposición eh, con estas fotos a tamaño gigante porque me imagino que se van a ver increíbles y la textura se va a sentir pero de manera impresionante. Eh, y antes de seguir la historia, eh, ¿qué que me dicen? Patricio Carmona, qué lindo por las fotos, me imagino Patricio gracias, ahora sales con cuántos lentes, 24-70, 100 macro y 80-200, no, a la cordillera no he llevado todavía el 150 porque no, es muy raro que, en, que encuentres detalles macro y porque también hay que saber cuando vas con un objetivo deportivo, o sea, cuando voy a la cordillera y no voy a ir a subir cerro, sí llevo todo el equipo, desde, el, desde, el, desde un 12 milímetros hasta un 150-600 tengo un rango así pero <laughs> enfermante de lentes pero cuando voy a subir, eh, generalmente el 24-70 o el 80-200 Y a veces he hecho un 55 macro eh, Que es un lente manual de Nikon, eh, muy viejito que, que es de muy buena calidad Entonces cuando necesito algún macro porque me, hay algo, me llama la atención Lo llevo ahí también en, 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 la, en la mochila No pesa mucho eh, La primera foto, una pintura man. Miguel, sí. vale Miguel Sí, son, son una maravilla estos lugares, a mí me encanta eh, María Paz, felicidades, muy didáctica y honesta tu propuesta. Gracias, María Paz. Bueno, sigo con algunas cositas más, no se me vayan, porque ya me quedan 10 minutos o algo así, y estamos cerrando, y si tienen alguna duda o consulta, eh, es un buen momento para, para que las vayan formulando. Entonces, eh, me dijo Miguel, creo que fue. Eh, sí, Miguel... No, no, ¿quién fue? Sobre el, sobre el libro. Se me perdió. Pero sí, creo que fue Miguel que me preguntaba sobre el libro, eh, estoy preparando un libro sobre este lugar, que es justamente para mostrar y documentar este lugar, pero tengo este, esta, esta historia, se las quiero contar, esto del libro, no, no solamente porque yo estoy seguro que tú, todos ustedes van a querer un, un ejemplar, <laughs> se los voy a mandar dedicados, ningún problema, eh, sino porque eh, quiero contarles que también mi libro me ha llevado a ciertas reflexiones eh, que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo hoy día. Yo tengo, ya, ya acaban de ver, tengo una mirada muy documental, muy realista, como esta foto que estamos viendo acá a la izquierda, que es de la misma cordillera, eh, del mismo lugar. Eh, entonces cuando yo pensé, empecé a, a imaginar este libro, yo me preguntaba que, de qué iba a tratar el libro. Y ahí es donde es una pregunta crucial para saber qué nivel de expresión vas a ocupar. Eh, la fotografía abstracta o simbólica habla mucho de mí, o del fotógrafo, o del autor, pero no habla tanto del paisaje. Eso ya lo fuimos explicando a través de, de, digamos, de este webinar y creo que más o menos todos lo entendemos. Eh, entonces, yo, pero yo no quiero que el libro hable de mí. Yo quiero que el libro hable de la cordillera. Porque este lugar se conoce poco. Y quiero que el libro tenga una finalidad de generar conciencia para su cuidado y para entonces aportar a la conservación del paisaje. Entonces. El libro finalmente, si bien va a tener algunas imágenes del área más abstracta, va a ser mucho más documental. O sea, va a tener algunas fotos de esta serie pintada a mano, pero va también a tener una gran porción documental. Pese a que a mí me gusta más el paisaje íntimo, el paisaje abstracto, porque el libro tiene una finalidad específica que es la conservación de la naturaleza y porque es un legado que quiero dejarle también a mi hijo. O sea, mi hijo seguramente no va a conocer estos lugares porque la cordillera del norte está siempre amenazada por la minería o porque la están cerrando o por lo que sea entonces quiero que mi hijo vea estas fotos y sepa y conozca los lugares que visité más adelante quizás eh, o sea no quizás seguro voy a preparar ya miradas más íntimas del mismo lugar y voy a empezar a trabajarlo pero el libro entonces voy a trabajar la mirada realista o documental y voy a dejar un poco de lado la mirada abstracta y por eso Quiero insistir en que no es bueno ni malo ir más al paisaje íntimo, al paisaje exterior, sino que todo depende de la finalidad que quieren eh, conseguir con su fotografía. Este libro era para este año, pero por la razón que todo el mundo ya conoce, eh, va a estar postergado para el próximo año y voy a estar contando en mis redes sociales. Eh, voy a hacer una preventa, hacia... me preguntó justamente Miguel, creo que fue el que me preguntaba el libro, si iba a hacer alguna preventa y sí. Va a haber alguna preventa porque este libro lo voy a sacar de mi propio bolsillo y de mi propio financiamiento. Y es carísimo hacer eso ¿no? y voy a correr el riesgo. Entonces, ojalá me, la gente se entusiasme y me apoye y así ayudo a aliviar un poco el costo de imprenta que es altísimo. Así que proyecto 2021 los dejo invitados a que estén atentos. Bien. Última cosa, esto es cortito, como dije. Eh, porque ya no, no me quiero desarrollar, meter tanto al estilo personal Pero obviamente abrimos la puerta Cuando uno va al paisaje íntimo eh, Ya empieza a buscar una mirada, un estilo personal Entonces aquí anoté un par de cosas Que nos ayudan a avanzar En búsqueda de un estilo personal Que haga que nuestras fotografías sean reconocibles Aquí a la derecha están viendo otra foto De la misma serie pintada a mano Aquí jugando con luces y sombra en este caso Bueno, ¿qué cosas ayudan a que yo tenga un estilo personal o propio. Va desde lo técnico, o sea, hago fotos con un lente específico, eh, y, y todas mis fotos son con un lente específico, hay retratistas que solamente trabajan con un 50mm o un 35mm, por ejemplo, y al final son tantas las fotos eh, que hace que termina reconociendo que eh, la foto sin saber quién es, dice, ah, mira, esta foto parece que es de tal persona. El formato puede ser un formato cuadrado, puede ser un formato panorámico, hay fotógrafos muy un fotógrafo muy querido amigo mío, Francisco Negroni. Le encanta el formato 16.9, entonces todas sus fotos las presentan en 169. Entonces ya eh, mezclando estética y mezclando el formato, ya puedo más o menos imaginar qué tipo de filtros usa, eh, en fin, qué herramientas usa. O sea, a veces no, 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 nos vamos demasiado buscando esto del estilo personal con otras cosas y a veces solamente ocupar un lente y un, y un equipo X ya te marca un, un estilo. Otra cosa que te puede marcar un estilo es la composición. Cómo haces los encuadres, cuál es la fuerza de expresión eh, O los niveles de expresión que, que hablábamos recién Realista, simbólico, abstracto eh, El punto de vista, el posicionamiento En fin, ya hay algún minuto en que las fotos se componen Y tú ves la composición y dices Mira, puede ser que la foto sea de tal persona Otra forma de, de encontrar un estilo es a través de la temática eh, Si ven fotos de la cordillera del Elqui eh, Más o menos con la estética que les mostré Ya van a saber que fui yo porque soy yo el que está haciendo esa fotografía Entonces solamente ocupar un solo tema Y agotar un solo tema Ya puede que también te haga reconocible Y sea tu estilo personal eh, O un tipo de fenómeno eh, Hay gente que se dedica solamente a fotografiar Tormentas eléctricas eh, Algún tipo de disciplina, de situación, etc O sea, lo que tú eliges eh, El fotografiar Ya también va definiendo parte de tu estilo y finalmente, otra cosa que podría definir tu estilo es el tipo de iluminación que ocupas, las claves, si ocupas una clave más alta, una clave baja, el revelado, hoy día pareciera que el revelado es lo único que te puede definir un estilo y todo el mundo va hacia allá y en realidad es que hay muchísimas cosas antes que pueden definir un estilo, eh, antes del revelado o el procesado. Bueno, cómo presentas la foto, el tipo de enmarcado, eh, en fin. Eh, ya eh, ven que hay muchas cosas que pueden definir tu propio estilo eh, y que eh, yo creo que se pueden agudizar con dos preguntas relevantes. Ahora qué y qué más. Por ejemplo, esta foto a la derecha. Ok, foto preciosa, a mí, oh, a mí me gusta, la luz está muy bonita, es parte de la serie pintada a mano. Vale, ¿y ahora qué? Ya hice la foto. ¿Qué sigue? ¿Cómo la mejoro? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo la puedo hacer de manera distinta? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, vamos más allá. No nos conformemos con el primer resultado, aunque nos guste. Vamos más allá. Vamos más allá. Profundicemos. La doy vuelta. En fin, vamos buscando. No, no nos conformemos con lo único, con lo, lo primero. Debemos, eh, ¿Debemos preocuparnos o debe preocuparnos lograr un estilo personal y reconocible? No. No, porque generalmente las personas que dicen yo estoy buscando un estilo. Y lo están buscando de manera consciente y no lo encuentran nunca. Porque están racionalizando demasiado el proceso. Y generalmente el estilo no es algo que tú te identifiques, sino que los demás se identifican de ti. O sea, tú, las personas, los demás dicen, mira, esta foto es de tal persona. Y muchas veces pasa es que el último en enterarse del estilo que tiene es el fotógrafo. Yo, por ejemplo, no tengo, idea, no tengo idea si tengo un estilo o no. Pero algunos alumnos me han dicho que reconocen mi foto. Y yo no sé por qué. Entonces, no debiera preocuparnos. Conseguir un estilo. Debe preocuparnos sencillamente ser felices y entretenernos eh, con la fotografía y buscar cosas que no hagan sentido. Y el estilo va a llegar solo, sin que nosotros nos demos cuenta, porque la gente nos va a empezar a reconocer justamente por esa búsqueda. No hay que obsesionarse entonces porque esta búsqueda puede llevar a limitar la creatividad, porque ya encontré, por ejemplo, la pintada a mano. Ya encontré un, una fórmula que funciona, que me gusta. Ahora todas las fotos las voy a hacer iguales. No, porque en ese entonces ya empieza, en algún minuto va a ser una producción en serie y te estás copiando a ti mismo y entonces ya necesitas actualizarte y actualizar tu estilo. Entonces, eh, o si no voy a dejar de ver eh, cosas que, por hacer esta repetición, voy a dejar de ver otras cosas que podría explorar de mejor manera. Entonces, no nos obsesionemos con la búsqueda del estilo, eh, sencillamente exploremos, busquemos y en algún minuto de esa búsqueda el estilo va a aparecer. Creo que esta es la última frase. La fotografía es el arte de la observación. Se trata de encontrar algo interesante en un lugar ordinario. Me he dado cuenta de que tiene poco que ver con las cosas que ves y mucho con cómo las ves, que es una frase que me encanta. O sea, la fotografía tiene poco que ver con cómo ves las cosas y mucho con cómo las ves. Y si tú descubres cómo las ves y se lo muestras al público, eh, creo que estamos logrando llegar a este paisaje íntimo y hacer fotografías que hablen mucho más de nosotros mismos. Espero entonces que la charla les haya aportado herramientas para empezar eh, su propia exploración para encontrar una mirada más personal y creativa de la fotografía de paisaje. Y ya voy que tengo algunas lecturas en el chat, voy a cerrar aquí y, y los leo. Y finalmente tengo que pasar a la parte publicitaria. Yo hago talleres de composición. Eh, parte en, en septiembre, parte el próximo. Son online, así que he tenido alumnos de distintas partes del mundo. Pero estoy constantemente haciendo. si Sino en septiembre. Y si alguien se interesa, eh, puede tomarlo más adelante. Y puede estar revisando la información en, en, en la página web o escribiéndome al correo. Y lo otro es invitarlos a que eh, tenemos... Eh, material en paisaje íntimo donde damos análisis compositivo de sus fotografías eh, si quieren revisarlo para que ahí puedan aprender algunas cosas están los videos ahí disponibles hay cuatro y también dejar los invitados de que si quieren haganle una captura pantalla a esto si quieren mandarlos una fotografía eh, para que nosotros analicemos en los próximos videos, ahí está el correo y estas las indicaciones en el webinar anterior anoté mal el correo así que ahora está corregido y invitados entonces si quieren eh, hacer esto ¿Es posible fotografiar emociones? Es una pregunta que será respondida en un próximo webinar, en una próxima oportunidad, si nos ayudan, si tenemos ganas, si vemos que la gente lo quiere escuchar, eh, porque es otro tema que da para mucho, con el que podemos eh, conversar y extendernos. Así que, bueno gente, muchas gracias, nos alargamos para variar un poco. Pero me parece que ha sido interesante, espero que se haya sido y voy a leer los últimos comentarios que que, 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 que tengo antes de ya despedirnos. ¿Eh? Mariela, creo que igual debiera llevar imágenes de pintada a mano porque emocionan. Sí, el libro va a llevar algunas imágenes pero no va a ser el foco principal. Pero sí hay que ir dándole matices justamente al libro porque si no todo va a ser muy reiterativo. Entonces vamos a ir jugando ahí con, con la composición del libro en función de la... De la de, la, de las fotos, pero de todas maneras van a ir porque eh, creo que es muy importante eh, que, que estén para mí por lo menos es muy, es muy relevante que al menos haya una representación saludos de Santa esperamos el libro gracias Ana Camila eh, Ana Camila, eh, Eduardo González, el estilo es la sumatoria de muchas cualidades que te identifican y se trabaja con los años. Los antiguos maestros alcanzaron su estilo después de muchos años y siempre ocuparse por ello. Exactamente, es lo que decía Eduardo. O sea, la mayoría de los grandes maestros nunca se preocuparon por tener un estilo. Sencillamente hacían lo que les gustaba y lo que querían. Y con el tiempo y con los años, eso fue reflejando un estilo que los demás fueron capaces de ver. Muy buen webinar. Gracias, Patricio. Eh, Miguel dice, tu serie me ha inspirado para intentarlo en la siguiente salida fotográfica. Qué excelente, Miguel. Ahí etiquétame cuando hagas las fotos para, para poder verlas. Eh, excelente presentación, muy profesional. Felicitaciones. Gracias, Eduardo. Sergio Espinosa, abrazo amigo, Sergio. Excelente iniciativa. Buen tema eh, para el próximo webinar. Sí, es un tema muy importante, eh, muy interesante. Eh, que, que podemos abordar, así que ojalá que se dé la posibilidad y, y se comparta mucho esto para que también nosotros nos, nos entusiasmemos por hacerlo. Eh, bueno, muchas gracias, gracias, dice Gustavo, dice Marcia, eh, Michael, a Ferrari, estupenda clase, es un placer escucharte, gracias a Ferrari, eh, Patricio Espinosa, gracias, gracias, pa don Patricio, por acompañarnos aquí. Absolutamente enriquecedor escuchar tu mirada frente al arte de fotografiar. Marcela, gracias Marcela y Patricio Maragall ahí, unos aplausos. Bueno, queridos amigos, me pasé el tiempo prometido. Espero que haya sido útil para ustedes. Ya en un, eh, durante la tarde, seguramente, ya el webinar va a quedar disponible eh, en nuestro canal para que lo puedan revivir y repasar. Y por favor, si les gustó esto y creen que es valioso, nos regalan un dedito arriba, un like ahí, eh, suscríbanse al canal y ayúdennos y compartan estos webinars y esta información con sus conocidos y así vamos llegando a más gente. Y mientras más gente llegamos, también nos entusiasmamos para seguir generando este material que requiere mucho tiempo, mucho trabajo, pero lo compartimos con gusto y lo que queremos justamente es que llegue a mucha gente. Así que ahí Manuel también me dice: excelente webinar, gracias por compartir. Muy didáctica, Pedro. Pedro me hizo muy didáctica de la práctica. Gracias. Gracias a todos amigos. Les dejo un abrazo grande. Ah, perdón, perdón. Mañana, eh, última invitación. Se me olvidó totalmente. Mañana tenemos a las 7 de la tarde en Chile un nuevo directo donde voy a estar yo y mi compañero de Paisaje Íntimo, Cristian Mirarrazabal, eh, mostrando nuestras fotos y contando la historia detrás de las fotos. Va a ser en directo. Va a ser un 10 fotos y a historia, pero en directo, y los dejamos invitados. Ojalá nos puedan acompañar también ahí. Eh, va a ser un gusto poder ir compartiendo e interactuando a través del chat con ustedes. Así que 7 de la tarde, Chile, busquen las equivalencias ahí en, eh, para sus países. En España va a ser un poquito tarde, pero si alguien ahí se, se pega el trasnoche, vamos a estar ahí una hora y media más o menos, calculo yo también, eh, contándoles mostrándoles nuestro trabajo y compartiendo nuestra, nuestras historias detrás de la fotografía. Así que un gran abrazo a todos, queridos amigos, y muchas gracias, nos volvemos a ver pronto. Chao, chao, cuídense, chao.